podcast es patrocinado por Clones, Barbacoa de Perros, Yadomón, Sir Gato Rebelde MX, GX Tower, Luis Acosta, Lil Carlos, Ácaros de Chipilo, Marco Carranza, Kirika, Davenex, Spam Viral, Gonsho, Naum GB, Desde Abajo, Yanusge, Akuroye, Nancy Alonso, Kosho, Enrique Trejo Morales, Mexican Otaku, Hugo Q, Yosadake, Axe, Mictlán Tecutli, Mr. Robato 117, Arly Gutiérrez, Sade 0784 y Carlos Yael Canizales. Inmamable señor del mami. Somos el pueblo que vive en el México del Norte, en el extremo septentrional del mundo. Nunca hemos visto el smog, ni las manifestaciones en Reforma, ni las quesadillas sin queso. Esta penalidad nos fue dada por la salvación del pueblo que yace bajo el trópico de Cáncer. Es la voluntad del gran señor del mame y nuestro destino. Por lo tanto, estamos complacidos en aceptar esta pena y el resistirla también. Por el bien y la salvación del amor y la paz del México del Sur. ¿Eres Hera Midgard? Sí, ¿y tú? Solo puedo decirte que soy un poder mucho más grande que tu señor del mame. No es cierto, no debe haber ese poder en este mundo. Hera, supongo que sabes acerca del domingo, el día que todos los podescuchas tienen libre. Pronto el core ya no tendrá chance de grabar entre semana. ¿No crees que es una buena oportunidad para dejar de grabar en jueves y abandonar ese día tan X para grabar el podcast? ¿No quieres subir el podcast en lunes y que todos te escuchen a inicio de semana? No, no nos agrada grabar en nuestro día libre. Amamos desvelarnos e ir todos madreados el viernes a la oficina. Me pregunto esto. Nadie sobre la tierra puede quitarlos de grabar en jueves, solo que el core no tenga chance de grabar. Pero a los podescuchas les fascina bajar el podcast el viernes y desvelarse con nosotros. Además, los padres no la hacen de tos con que grabemos entre semana. Creo que no vale la pena seguir hablando contigo, Hera Midgard. Desde hoy grabarán en domingo y dejarán de desvelarse. No necesitamos ser modestos. Yo no soy vanidoso, y bien sabe Dios que me sobran motivos para hacerlo. O sinceros. ¿Por qué medio boleto? Porque soy chiquito. ¿Cuántos años tiene? 12. No, sáquese. Tampoco ecuánimes. Dijo muy bien que entró de Napoleón, que francamente estaba abusado para la toma esta del plan de Aguascalientes. Entonces dijo muy bien, Pancho Villa. Ni tantito valientes. ¡Soy mamachita! Y mucho menos guapos. ¡Ay, madre! Solo necesitamos ser... Debe ser horrible tenerme y después perderme. ¡Los inmamables! ¡Comenzamos! Muy buenos días, noches, madrugadas, tengan todos ustedes. Bienvenidos a un capítulo nuevo de Los Inmamables. Regresamos ya después de casi un pinche mes de no estar grabando. Muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron mandando mensajes de ¿qué van a grabar hoy? ¿Ya se les acabó lo del pinche Patreon? ¿Cuánto van a grabar? No mamen, pinches huevones, la chingada. Gracias a todos ellos. Gracias por ustedes, ya estamos grabando antes de lo que pensábamos que íbamos a grabar. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, a toda la gente que está en el chat.
y sobre todo a la gente que me está acompañando ahorita aquí, el staff de Los Inmamables, Atro, Atrocitos Fucking Red, feliz año, cabrón, ¿cómo estás, güey? Ciudadano del mundo, Alan, enemigo jurado de la gente de Mamoncito, de la gente mamoncita, y ahora de los pinches antichairos. Bien, creo que sobreviví a las fiestas decembrinas, mis intestinos siguen funcionando correctamente, entonces pues creo que tú estás bien, estimado vasallo del capitalismo. Todo chingón, güey. ¿Ya tienes ganas de grabar, pendejo? Sí, porque posiblemente traigo un chingo de pus. ¿Traes mucha pus? Sí. Tenemos tema candente, ¿verdad? Yo creo que sé de qué quieres hablar, de hecho. Inicio 2017, todo se está yendo a la verga. El pinche horror. Fíjate que antes de que empezara el 2017 estaba viendo Shin Godzilla y veía ese escenario de destrucción, desolación. Y después del primero de enero dije, chinga, estamos entrando en la era Mad Max. Está yendo toda la mierda, bien cabrón. Fíjate que una de las chingadas. Fíjate que una de las cosas que me di cuenta es que en Chihuahua estamos muy jodidos, mucho, cabrón. Porque tiene desde el año pasado. Sí, tiene desde el año pasado que nosotros nos estamos quedando sin gasolina. Entonces, y sin agua, ¿no? Que ya llevan varios años sin agua. Pues sí, toda la vida, güey. Pues esto es cierto. ¿Qué quieres, papá? No manches. No, pues qué, pues guau, wow, se nota que vives del lado de primermundista de México. Sí, o sea, no tenemos, o sea, fíjate, chécate cómo está el pedo del primer mundo. Es primer mundo porque es desierto y tenemos agua. Wow. Lavamos los carros con la manguera. ¿En hidrogel? En hidrogel, pero pues allá. No agua, en la manguera sí lavamos el carro con la manguera y no hay pedo, Mira, mamón, yo lavo mi carro con Ciel. En tu garrafonazo. No, todavía podemos tomar agua de la llave, ¿eh? O sea, podemos ir caminando. Y eso es lo más creepy, güey. Y si te da sed, acercarte a la toma de agua del jardín de alguien, abrirle y tomar agua desde la manguera, ¿eh? Sí, me consta. No importa que esposa séptica caiga en ese depósito de agua, entre paréntesis, potable. Pero los depósitos de agua están arriba, en el techo. ¿Y esa agua de dónde viene? ¿No viene del suelo, güey? También van a decir que la llevan con garrafones de Ciel, güey. Pero no viene, pero viene entubada, Pero viene entubada directamente. Sí, a veces siempre... viene. Espero, güey, que no me salgas con la pendejada de creer que el agua viene del mar, ¿verdad? No, amigo, viene de pozos de agua. Ah, güey. Pero los pozos de agua, la mayoría de los pozos de agua de aquí de Chihuahua, la mayoría de los pozos de agua de aquí de Chihuahua están fuera de la ciudad. Neta que me encanta tu pinche optimismo, güey, con el que te manejas, güey. No, está bien, continúa. Es tu presentación. Pero, con ya te extrañaba, puto, ya te extrañaba, continúa. Ay, ajá, güey. No, man. Pero que no, las narcofosas contaminan los mantos acuíferos, no sé, en Tamaulipas y en Coahuila, y en Veracruz, y en Oaxaca, y en Michoacán, porque acá no tenemos de esas cosas, les cuento. Acá ni los entierran. Acá no los entierran. Se dejan así la intemperie que se sí. Dice. Uy, tengo una anécdota bien cabrona, por cierto. Ahorita la platico. Continúa. Y pues así es, estamos empezando el año lleno de incertidumbre, güey. Lleno de incertidumbre, güey. Todo ha subido. Los pinches mamoncitos autointelectuales que dicen que no afecta. Qué bueno que no les afecte. Qué bueno que sigan viviendo en esa pinche burbuja de color rosa, güey, donde generan su propia economía, güey, donde no les afecta nada. Qué bueno, Alan, qué bueno. No manches, pero... a ver, deja. Vamos a agregar al que en un rato más vamos a presentar. Pero seguimos con la presentación. Era Midgar, ¿cómo estás? Era de Polaris, ¿cómo estás? Bien, güey, bien emocionada. Ya me hacía falta estar aquí con ustedes. Ya echar el coto a gusto, porque pues no es lo mismo, ¿verdad? Foto. ¿Te acuerdas cuando hacía algunas? En la secundaria, oí, escuché esa frase de echar el coto. Hace un mes se indignó cuando dije, es que cotorreamos bien chido. Me dijo, me sentí como con mis tíos. Y ves, ya era también. Dice. ¿Tú también eres de las personas que dicen al topón era? No. Que para amenazar a alguien le dices, al topón es. No, eso no va a suceder conmigo, güey.
¿Tampoco eres de esas personas que dicen, al ramen de la capuchita? ¿Tampoco? Ay, güey, ¿cómo? Es que ¿cómo se ve que era? No, escuchas tus demás proyectos. ¿Cómo te explico que de hecho es algo que estaba notando este último mes? Eras bien fresa, Cañón, fuera de lo que la gente fuera llega a pensar, era expresa, ¿sabes? Sí, sí. De hecho, Alan, ¿te acuerdas que te estaba criticando apenas por que tú criticándome, no te creo. Fotografía tu comida y subiste la foto de una gordita, güey. Uy, estaba riquísima esa pendejada, tronó, ¿sabes lo que dices? Tras el Alan sube fotos de masa con frijoles. Era sobre la pinche pieza entera, güey, de del animal, güey. Vivo todavía, ¿no? Así. Porque usted no sabe, madre, pues escucha para allá en Tláhuac. Aquí en Cuernavaca, cuando va uno a las mojarras, pues coge la mojarra que se quiere comer, ¿no? No, pues a ver, páseme. ¡Ah, no! Ahí en Tláhuac usted llega y escoge la res o el chivo que se va a tragar. Con todo respeto. Gente, si llegan a venir a Chihuahua, si tienen la oportunidad de llegar aquí a Chihuahua, no sé qué, pero si tienen la oportunidad de venir aquí a Chihuahua, vayan a las gorditas de papa de la 27. ¡No mames! Hay una en específico, me avisan si van y les paso el Google Maps. Ya debe tener... Para... No, está... No, deliciosas. La salsa es salsa verde con chicharrón, mamón. No, no, es una cosa de locos, no sabes. Me dio hambre, no mames, soy gordo. Era, me da mucho gusto que estés con nosotros, muchísimo. A mí también, güey, a mí también. Y gracias por participar en el sketch que hicimos hace unos momentos. Ojalá que la gente lo haya escuchado. Si no, entonces los ponemos en el intermedio, porque no digan, para que lo escuchen, ¿no? Oye, ¿es cierto que eres tan fresa que tienes una persona que te conecta a la computadora para grabar Los Inmamables? ¡Ah! ¿Qué tal? Mira nomás. ¿Sí era? No, güey, eso ya puedo hacerlo. Ya aprendí, güey, ya puedo hacerla sola. ¡Ah! A huevo, no manches, ¿eh? Apagar, prender, subir, bajar volumen. A huevo. Claro, claro. ¿Y cómo cambiar de página, meter contraseña. Ya apunté mis contraseñas. ¡Ay, güey! Esta servilleta que tengo aquí, miren. No pierdas el papelito, por favor, nada más. Sí, no, por favor. Bueno, pues, muchas gracias. Alfred, anótame las contraseñas, Alfred. Alfredo, güey. Pinche Alfredo, güey. Alfredo, masaje de pies número 4. Ay, cabrón. El 4, pendejo. Entre los dedos. Así, ¿no? Ya pendejeándole la chingada, ¿no? Y Alfredo Morenito, como él solo, ahí masajeando en chingos los pies. ¿De qué otro color, güey? ¡Ah! Entonces se llama José Alfredo. Alfred Josh, no mames. No, chingón, ¿eh? Un saludo al mayordomo de Era, ¿no? Que le soba los pies. Ya quisieran todos los putos del chat, sí, masajearte algo, los culeros. Sí, antes de que empiecen. Los pies. No los aliento a los culeros, ¿no? ¿Qué tienes que decir? Ya te continúa de la sala. Ya, le voy a bajar volumen. Le voy a bajar volumen a esta madre. Vamos a aprovechar. ¿Qué tienes que decirle a la gente en este mes que no estuvimos grabando? ¿Cómo se comportó la gente contigo, era? A ver. Hubo gente bonita, como por ejemplo, Goncho, que por cierto, saludos, Goncho, ¿dónde estás, güey? He estado tratando de localizarte y nomás no me contestas. ¡Qué joto, cabrón! No, güey, porque no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo. Pero él cumplió mi sueño. Hizo mi sueño realidad. ¿Cuál? Te regaló un mayordomo de nombre José Alfredo Jiménez. No, güey, me regaló mi Twister. ¿Cómo? ¿Candente? ¿Ah, en serio? Sí, güey. Llegó la Nidi y me dejó ahí el Twister así, todo bonito y todo precioso. Oye, eso es tener varo, ¿eh? Ay. Ese güey tiene varo, ¿eh? Mamada. Pero bueno, güey, igual que él, llegó, una, ya sabes, ¿no? El la personita bien educada, ¿no? Y bien linda. Echame popo ahí a mi Facebook. Entonces dije, órale, güey. Vamos a borrar su comentario y lo borra. ¿Qué te dijeron, Ela? Qué malo.
¿Te criticaron tu tatuaje que no sabemos si es un zorrito o el símbolo de Fly? Sí, culero. Es un zorrito, güey. Es un zorrito. ¿Ah, es un zorrito? Es un zorrito y cállate. Digo, porque quien te evidenció fue el Gongo, pero bueno. Ah, la verga. Saludo al Gongo, por cierto. Saludo al Gongo, sí, sí, cierto. Me Gongo, ojos estrépitos, saludos. Ahí donde lo ven, entre esos cachetes hay unos ojos, ¿eh? Cuando sonríe desaparecen, ¿no? Como debe ser. Como los gorditos de Twenty Century Boy. ¿Puede ver y sonreír al mismo tiempo? Yo creo que eso es un pedo. Yo creo que si va sí conduciendo se puede, cuenta wey, un chiste, sí valió se puede, yo creo que por eso, yo creo que por eso no sonríe tanto el Gongo. Un saludo al pinche Gongo. Pero sí, gente, yo nomás les digo, Jan Boy Mavo, exactamente, Valdemón leyó Twenty Century Boy, Angel, no mames. Sí, no mames. Ya se lo leyó completo, Angel, ¿qué pedo? No mames, está bien verga, güey. Ya lo leí completo, pendejo. Oye, ¿puedo hacer una pregunta? Dígame usted, señor Tavira. La gente de ojo rasgado, ¿sí se ve su campo de visión, sí se ve reducido considerablemente? Yo creo que no. Sí, amigo, pero no. De repente tienen algunos unos sueños tajados, pero llegan y se los dejan ahí en la Mimi de Store sin pedo, ¿no? Sí, 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 porque yo, en algún momento cuando conocí a Era, yo me imaginé que estaba, que me estaba dando el avión, güey, me sentí ofendido porque dije, ah, chinga, vine a conocer. Por otro lado, ¿no? Vine a dormir, güey, no sabía si me estaba viendo, ¿no? Entonces... ¿Te calmas? Le pedí de favor que pediera los tipo, ojos, pero... este tipo de comentarios son los que Era decía que este año se pasaron de vergas, ¿verdad, Era? Ah, tiene ese tipo de comentarios, ¿verdad? ¿En serio? Sí, me sentí. ¿Pero nadie conoce tu verdadera identidad en el Face? La pedra es para ti, güey. No, pero... Ah, sí, me diciendo que me conoces, mamón. Sí. Ah, somos... ¿No podemos decir que te conocemos? Pues es que no me pases, no me pases. Y luego después de lo que pasó con mi mamá en la mañana, menos. Cabrón. Un saludo con el pendejo de Rioja, yo no sé qué puedo decir al respecto. Ah, sí, que es un pendejo Rioja. ¿Sabes qué fue lo único que alcanzó a ver a leer mi mamá de ese mensaje? Bueno, no alcanzó a leer que era para el Alan, pinche globito del el Messenger de Facebook aparece con todo el texto así en grandote, güey. ¿Qué decía? ¿Por qué fue lo que leyó tu mamá? ¿Qué nalgotas tienes? Así. No, decía. No, güey, el de me toco con tu foto o algo así, ¿no? Saluda al pendejo. Y no vino a dar la cara, ¿verdad? El pinche enano, de nueva cuenta. No da ni las nalgas, menos las 2017, pinches, el enano no ha dado la cara. Muy bien, bueno, enano, ¿eh? Era muchas gracias. ¿Qué es la culpa, güey, de que ya me vayan a restringir el internet, ¿eh? O sea, Control parental, güey. No mames, así. Le desconectan el módem en la noche a Era, ¿no? De plano. Oye, Era, muchas gracias por acompañarnos, en serio, ¿eh? Ya te extrañábamos. Gracias por invitarme, güey. Gracias por invitarme. Siempre es un placer que me inviten. Qué bueno que me inviten. Ay, ay, ay. Como pueden. Oye, pero si tú llevas los dineros. A huevo. Cállate. ¿Quién más se regaló cosas? ¿Quién más se regaló cosas antes de que se me olvide? Aprovecha. Chingo de gente. Ya ni tengo la lista, güey, pero. ¿Cómo? Gracias, gente, todos. Sí, pues es que. Son un chingo, la verdad, sí se han rifado con los juegos de Steam. Ya no sé ni cuál jugar, güey, ya. ¡A huevo! Estoy empotada, así de qué juego primero, dónde me quedé. Oye, mira, no puedo pasar. Pero en tu perfil nomás tienes 3 juegos. Es que pero no he bajado los otros. Pero he jugado más, yo creo. No, pero sí están, ¿cómo no? No, es que hasta que los descargas y los juegas una vez, ya se descargan. Ya los descargué, ya los jugué. ¿Qué pasa en los que más juegan? O ya tiene otras cuentas para que no le estén acosando, pinche bola de enfermo. No es posible, Era. No, pero... Tú no. De hecho, que tú notes a Minus 13, güey, que me lo encontré ahí jugando COF. Y yo pensé, güey, que nos escuchaba, güey. ¿Y no? Hasta que me pregunta, ¿eres niña? Yo así de, ¿sí? ¿Que no escuchas, güey? ¿Y estás burlando? Y estás guapa, oye. No mames, sí, casi, pero no. Saludos al Minus 13, que por ahí tenemos una partida pendiente. Sí, fue muy gracioso, güey. Nunca pensé
Pues es que no manches, o sea, hay un montón de gente que ya me agregó, encontrar pero gente pues, que no me conociera, pinches losers. Ay, güey. Muy bien. Pues es que mira, mejor terminé jugando con él que con gente que sí escucha el pod en su en su cara. En su cara, chavos. No es queja. Digo, yo tampoco luego puedo entrar. Mira, la próxima vez que ahora que pidas el Chenga, no te va a llegar. Ahora que pidas el manotazo, el de Happy Hippos, no te va a llegar. Pues no sé, güey, pero gracias, Gonshow, contéstame, por favor, gracias. Papito. Oye, qué bien, qué gran anécdota. Fue bien lindo. Sí, no. Yo creo que era de foto, güey, antes no me tomó video, un chico que me entregó el regalo así de, ay, mira que te dejaron, porque si no me da la... Ya, gracias, next. Muy bien. Entonces seguimos, gracias Era por acompañarnos y por robarte todos los juegos que van para nosotros. Gracias, sí. Qué chingón. Pregunta. Gracias. ¿Me pedo? ¿Dónde te pueden aventar más regalos? A ver, Era. ¿Dónde? En vista de las circunstancias, gente, me lo pueden dejar en la Mimi de esto. En mi apartado postal. No mames. No. Está muy cabrona, O buscarme no como Era en Steam, güey. No. No mames, Era, creo que hasta le regalaron mangas, ¿no? Al sí, último. Ay, sí, me regalaron unos mangas. ¡Ay, un osito! Ay, perdón, ya. Disculpen, dejen salir de modo. O sea, ¿qué pedo, Alar? No mames. Ya no, nosotros puro rifle, güey. Y a mí me quieren regalar son pantly, güey. No mames, a la verga. No. Estufado. Oye, de Puck pregunta: ¿a Era ya la consideran influencer? ¿Ya va a salir con el callo de hacha? No mames. Qué asco de México que Calle de Hacha sea influencer y que hable de política. No mames. Y que la gente así comparta sus videos de opiniones políticas, güey. No mames. Está bien cabrón, güey. No. Oye, pero Era, neta, qué bueno, que alguien salga ganando aquí. Es lo único que puedo hacer. Qué chingón. Yo no me lo esperaba, güey, neta, se los agradezco un chingo. El osito me encantó, el Twister obviamente también. Estoy esperando que se regalen por ahí, digo, porque me regalaron el tomo 1 de Tokyo Babylon, güey. Entonces estoy esperando que se vean. Estoy esperando que se mochen con la parte 2. Van a ser 7, no se apetejen. Muy bien, el gran mensaje. No, ya, ya. Mensaje. Ya la perdimos, güey. Ya la perdimos. Yo estaba indignado porque tenía más like en el Facebook que en la página, güey. No mames. Mátenme ya, acabe con mi pinche. Tiene Don Corea Lang, güey. Toda la culpa la tiene el Corea Lang. Háganle al Fede. Ah, no. El monstruo que soy en este momento es él, güey. Solamente Chabelo, en la historia del entretenimiento nada más Chabelo y Era han tenido su apartado postal. Sí, que les lleguen sus regalitos. Pero todo sea por esas piernotas, ¿no? Ah, otra cosa. Oye. Gente, a ver, ¿sí le voy a bajar el volumen? Dígame usted. Ya, para no alargar más esto que ha estado larguísimo. Les encanta, pero bueno. Era, ¿cuántos años tardé yo para tutearte? Más o menos. No mames. Ay, güey, como 3. ¿Años? Bueno, también es mamada que le hables de usted, ¿no? Oye, pero no, a ver, ese es un buen punto. ¿Cómo le decías, Alan? No, pero no tener esa confianza, ¿no? De no mames, Era, por ejemplo. Ok, ya de decir mames de güey. Ah, ok, me la tuve. Sí, ¿no? 3 años. ¿Cuánto han tardado en pedirte el pack últimamente, Era? Segundos, güey, y ni siquiera son patrio. Ah, gente. Si usted quiere que le rolemos el Zelda, haga su depósito a los inmamables con $300 en una sola exhibición. Usted recibirá directo a su correo el Zelda del pack. Entonces. No mames, yo aquí los traigo en caliente, a ver. O sea, es mamón, güey. No mames, güey. Aquí los traigo. Voy al Oxxo a depositar ahorita. Ni tragando en grudo 6 meses, Angel, no digas mamón. No, papá, no sabes cómo compro pendejadas. Por eso deja abro la tortuga ninja, ahorita te digo cuánto tengo. Por eso te digo, güey. No mames, el pinche rap. Así que le baje, ¿no? 3 rayitas. Bájale 3 rayitas a su desmadre, güey. Si no, donen. ¿Cómo ver, pack? No, a ver, la página de losinmamables.wix.com / inmamables. Wixite, perdón. .com / inmamables. Ahí encuentro las formas en las cuales usted nos puede hacer llegar sus dolarucos. Ay, qué bonito. Mira, si no, dona, téngase. Lo que dice Estafado de Puga es muy cierto.
los del trópico de Cáncer para arriba, sí respetamos a la gente que recién conocemos. Sí, 3 años, estás cabrón, Alan, ¿eh? No mames, o sea, ¿qué te pasa? Pues ya me veo, ¿no? Así de, ¿qué pedo, morra? Okay. Bueno, no, también de beso pipo de qué hubo. Tampoco no así. Si se agacha era. Pues no, güey, ¿cómo? Sí, no, a... imagínate. No hagan eso, amiguitos. Nunca. No. No hagan eso, amiguitos. Ni ahorita, ni siquiera. No hagan beso pipo a las niñas, por favor. No. Y sí he visto gente que lo hace, lo peor de todo. Sí, ya no hay regreso, ¿eh? Una vez que lo hacen, ya no hay regreso. Y más, donde, y más de donde trabajo ahorita. Ahí te he visto tantas cosas. No return. Pero bueno, continuamos con la presentación, gente. Como pueden escuchar, aquí está Angel del Angel Cast. Angel, mi hermano, ¿cómo estás? Carnal. Dame un abrazo de año nuevo, carnal. Oye, no mames. Ay, güey. Puntos hice. Oye, ¿qué pedo? ¿No te puedo dar beso en el cachete, güey? Ya con tus, sin tus lentes es más fácil. ¿Qué pedo? O sea, allá atrás. Ah, perdón, amiguitos, aquí seguimos, perdón. ¿Cuánto carnalismo entre nosotros, eh? Sí, no. Lamiendo el lunar del Angel, pinche coreana. Yo saludo con mi mejilla izquierda, pendejo, ¿eh? Y él las tiene en la derecha. Entonces, está cabrón. Así como está el pedo, vas a salir con la mamá de que eres italiano, güey, y tienes que dar doble beso. No, tengo raíces. Ah, doble beso. Pinche perfil europeo que últimamente abunda, güey. Raíces españolas y nombre germánico. Es lo único que te puedo decir. No me había acordado, güey. Pero si tu nombre es de Core, de coreanas. Ay, gracias a toda la gente. Ay, güey. No, ¿qué les puedo decir? Continúa, Angel, continúa. De hecho, qué cagado que lo menciones, porque hay mucha gente que me está preguntando si es verdad que es por eso. Entonces, ha sido muy cagado. Ahorita voy a explicarles de dónde viene Core. Ahorita los explico. Sí, es no, riquísimo. Pero muy feliz, carnal, ya de estar aquí finalmente grabando el primero de los Inmamables del año. Y qué chingón que la gente se anda reportando también, ¿no? Tenemos varios cambios, ya escucharon, por fin, finalmente era mencionar la palabra pack, entonces sí. hagan changuitos, igual estén interesados. Que no hagan changos, que trabajen y que consigan 6,000 varos. La verdad, enhorabuena, era que chingón, me siento orgulloso de que ya estés cosechando algo de todo el pinche, ahora sí que de la bola de barbaridades que siempre estamos aquí exponiendo nosotros, qué chingón que tú estás sacando algo positivo finalmente, mientras que nosotros, pues, puro rifle, ¿verdad, Tro? Exactamente, ni depredadores, güey, nada, güey. Ni los hunters, ¿verdad? Tampoco. No, ni los hunters. El Atro todavía hace sus armas de silicona, a sus propios depredadores. Que no ha habido así que le mande los repuestos, güey. Sí, le anda haciendo el feo las cadenas que le regala la gente. No, esos están muy grandes, morro. Para hacer la cadena de Scorpion. Rompe. Pinche Atro, güey, no mames, con eso, gente. No, pero güey. Se ve chida, güey, con las cadenas del Parisín. Ahí está la foto. Pero ustedes no saben, pero una persona llegó al Facebook del Atro ofreciéndole unas cadenas de un llavero. Y el Atro le hizo el feo. Le hizo así. No, morro. Esas cadenas están muy grandes. Y aquí está el Angel para ver cómo siempre mientes, güey. ¿No pusiste eso? Que no, esa no era el hilo de la conversación, güey. Pero continúa, pinche destruye familia. Era Angel el que sigue, güey. Sigue Angel, pendejo. El gusto es mío, muchachos, de regresar con ustedes finalmente. Pero sí he estado de bien botán el asunto. Han ocurrido muchas cosas feas, muchas cosas que no vamos a tocar aquí, ¿verdad? Porque de lo que se ¿sí? trata es que se la pasen. Sí, las vamos a tocar. ¿No? ¿Cómo crees? Sí, vamos a hablar. O sea, ¿en serio? A ver. Como no tenemos temas. Mi Angel, mi Angel, mi hermano, mi carnal. A ver, dime, amigo. Carnalísimo. 3 puntos. Dime. A todos locos forever. Qué pedo. Así, en la métrica, ¿no? Así de ¿cómo se llama? De Pacific Rim a Zompantle. ¿Qué tan bien estuvo el inicio de año para ti? No mames. Yo creo que pinche. Pero no tan pinche, ¿no? Entonces, ¿no tan Zompantle? Es un Zompantle con DLC, ¿no? Con DLC del bulbo, güey. No está tan mal. Pero dices, güey, me falta aquí el Santos con Don Man. Está cabrón, ¿no? Entonces, sí ha estado culero. De hecho, todo está... Sí, estando como muy culero. Hay esperanzas de algo bueno para febrero. Esperemos que sí se logre. Pero, Vale. Todos estamos esperando febrero, güey. Ya queremos que enero se acabe a la verga. Pero sí, social y económicamente sí ha estado culero el pedo, banda. Sí se viene ojete el asunto, pero sobre todo lo que ha sido pues la inseguridad, ¿no? Aquí también en Cuernavaca ocurrieron cosas bien culeras que pues, esperemos que ojalá vamos ahorita a checo la escaleta, pero si no yo les cuento qué pasó. Pero sí ha habido una aura de pesadumbre, amigo.
Si no, aquí en Cuerna estamos en el pinche apocalipsis, güey. Si no te llega alguien y te da un plomazo, te toca una bala perdida, güey, o amenazas a alguien con una pistola, se la quitas y te dan con ella misma, te suicidas, te cuelgas con un mecate. Y si te roza la pinche bala, tenía veneno, entonces, ¿no? Sí. Entonces el pedo está entre baleado, descabezado, asesinado, suicidio. O suicidio. Sí, está muy culero el pedo. La gente se anda muy... De hecho, hace poquito que salimos de antro con mi esposita, pues no mames, estaban muertos los pinches antros, güey. Los pinches bares. Igual, cabrón, muerto el pedo. No, pues también va a ser martes, pendejo. También te pasas No mames, no mames. Pero sí, culero el pedo. La gente ya no quiere ir a los establecimientos porque luego ocurren muchas pendejadas. Bienvenido, ¿no?, a Chihuahua 2007. Está 2008 culero. Y 9. 2008 pero y 9, por suerte, lo que me aliviana es que tenemos al Cuau. A ver, atrás, ¿qué puedes decir al respecto? ¿Qué silencio profundo. Se ha erguido, güey, como el nuevo Salvador, güey, del municipio de Cuernavaca. No mames, güey. Nomás está llorando. Tenemos chiquetes, güey. Llora más que esta, ¿cómo se llama? Esta, ¿cómo se llama? La de Mujer Casos de la Vida Real. Silvia Pinal. Llora más que Silvia Pinal en Casos de Mujer Casos de la Vida Real, güey, que cuando está ahí en el pinche municipio. ¡Ah, es que me quieren sacar! ¡Es que yo saludos, no más quiero pagar! Chivis. No mames, güey. ¿Qué pedo con pero le mandaron un descabezado, güey, que ya le bajara de... Sí, no mames, sí le ha ido muy mal al Cuau, cabrón. Y no, pues qué bueno que nos acompañas, pinche Angel, Ya es. No, feliz, amigo, feliz. Saluda a todos. Saludos a toda la banda. Saludos. Angel de la muerte. El Angel de la muerte, no mames. Vienes con Toño, Vienes con Toño este 2017, mi Tavi. No mames. Está bien, güey, no hay pedo. Ya, bien, en serio. Vete a la verga. Como pueden escuchar, aquí está. Hay muchos proyectos, güey. No mames, acá. Hay muchas áreas de oportunidad. pinche plática de recursos humanos, güey, tendré RH, güey, qué horror. La única vez que me han dado aire en una institución, eso fue. No mames, también me mandaron a recursos humanos, güey, a principios de año, estuvo bien verga. ¿Sí? Sí, por pinche revoltoso, güey. ¿Qué hiciste, pendejo? A ver, antes de... Nada, güey, me le puse al pedo a mi pinche jefe porque nos van a aumentar la jornada laboral. Ese bonito tiempo libre que yo tenía se está yendo a la verga. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Y les van a subir el sueldo? Nah. México, qué lindo querido. Me puse pendejo y como fui el cabecilla de... Al rato les cuento, estuvo bien, verga, pero sí. No. Te digo, güey, tú... Hasta un chingo en muñecos, pinche engordo, me la pela y ve, pinche. Pero bueno. Que necesito tiempo libre para tener otra chamba, que es justamente lo que hago, amiguitos. Ok. No, pues sí, exactamente. Así sí. Son de verga. Pero bueno, alguien que sí sabe comer engrudo y ya se acostumbró y que de hecho se oye, la pasa. Oye, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Puedo presentarlo, güey? ¡Ay, cabrón! ¡Bro! Bueno, ese güey, qué privilegio. A ver, no, está bien. A ver, ahora, pinche podcast, vamos a hablar ahorita fuera del aire. ¿Qué pedo? ¿Le voy a bajar yo a esta madre? A ver. Vas. A ver. No mames. Señores, lejos de todo lo que predije el año pasado, de toda la popó que le eché, aquí tenemos, señores, al Vega, güey. De veras, nos está diciendo ese puto, ya no voy a volver. Y si aquí está, míralo. No, pues claro. No se reportó en todo el pinche el año nuevo ni en diciembre. No, pero... pues es que imagínate. Ni felicidades, hijo, güey. Ni... Ahí les va un mensajito. No, la verga. No, espera. Se rumora que el Vega se fue a un retiro espiritual a Guayabito. Sí, güey. Que voy a recibir el año nuevo, güey. A comer cangrejo en Guayabito. Guadalupe Candelaria, man. Sí, de hecho. Guadalupe Candelaria. Entonces... ¿Qué decir, Vega? ¿Cómo estás, cabrón? Sí. No, pues a toda madre. Pues muchísimas gracias por esa bonita presentación. Me hace sentir muy especial. ¿Qué tal los 12 pasos, Vega, de doble A? No, ahí todavía no llego, pero fíjate que sí tuve unas vacaciones geniales. Fíjate que mi estimadísimo carnal, mi Ángel, comí como marrano, me empedé como idiota, pues a perder el conocimiento, ligué, cogí, compré mi clotza, lo pendé. Estas sí fueron vacaciones, de tanto que necesité vacaciones de mis vacaciones. Se rompió. ¿A la gente solar, güey? Sí, no le hacen. Como dice el astro. Se rumora que cogiste con el Midclot, ¿sí es cierto? Eso. Cogiste con el Midclot. eso hubiera estado muy raro. Eso hubiera sido muy creepy, pero no. Ay, no llego a tanto. Yo no llego a tanto.
Sí, me iba a comprar mañana y ya cogí en la noche, pero todo todísimo. Bien, muy bien. No, pues qué padre, ¿eh? Me gustaría tener 17 años para asumir que cogí otra vez hace como 17 años. Como dice Albert. Sí, tanta inocencia, ¿no? En sus ojos y su voz. Pero bueno. No, gustazo que estés aquí con nosotros. Y yo estar aquí. Eso, y también pues una disculpa a esas personas que pues estaban esperando escucharme el último programa del año pasado, pues con eso del inmamable del año. Yo lo único que puedo decir, muchas gracias a toda la gente que votó por mí, pero pues tenemos un campeón que voy a apoyar siempre. La verdad, puta madre, no le muevas, pendejo, a ver, dale. Hay mucha gente que nos está pidiendo el recuento porque que te restó fuerza el no haber estado en ese programa, güey. Yo voy a agregar nada más algo. A ver. Todo mundo tiene derecho a mi opinión. Aunque no les guste, pues es su problema, ¿no? Ya empezamos mal el año. Todo mundo tiene derecho a mi opinión. Ya, si no les gusta, pues allá ustedes. ¡Que chinguen su madre! ¡Pues a la verga! Aquí llegó el Cruz Azul de los podcasters, de los inmamables. Subcampeón, subcampeonísimo. Eterno segundo lugar. Gracias. Oye, no, pero... A mí se me hace, Alan, que el año pasado ganaste, güey, porque fue pura inercia, güey, pero pues el Vega regresó con pura inercia. Top. Así como una pinche canica de esas, matalonas, grandotas, así, no dejé rodar. Para estufado de pup. Sí, todavía le sigo quitando el gas a la coca, güey. No mames, güey, pensé que era mamada. No, es cierto. Córtalas, güey. Córtalas, ya. Acabas de perder mi amistad. Yo opino que hagamos un inmamables boreano, Alan, a mitad de año. Estaría chingón, ¿no? Que fuera la primer liga y la liga mayor, finalmente. Pues de hecho, este año vamos a alcanzar el número 100. ¡Ay, cabrón! Este año vienen cosas padres para los inmamables. Este año a lo mejor damos el salto a YouTube. Chingón. Exactamente. A video, no sabemos, hay muchas cosas, hay muchos planes. Van a ver nuestros rostros, y si van a ver nuestros rostros, van a ver el rostro de Era. Sí. ¿Era qué tienes que decir al respecto? No, eso no va a suceder. Yo nada les decimos. ¿Vas a salir con máscara de Anonymous? Que les enseñé el dedo, entonces... ¡Ah, cabrón! No, pues vienen desatados, chavos, ¿eh? Cuando creíamos que nada podía superar el Zompanti del Alan, ustedes llegaron y dijeron, quítese la verga, ya llegamos. A ver, déjame, le voy a bajar volumen a esta madre, no quiero que se malentienda algo, a ver. El Zompanti no es mío, güey, es de la saga podcast, güey, las chingaderas esas no son mías. Las chingaderas. Continúa. Y sigue el cabrón, ¿eh? Insiste, Angel, insiste. Que no le caímos a la movida que no lo había jugado. Ay, saludos a Rogey también. ¿Ves? Va solo, pendejo, va solo, pinche Tavi. Pero bueno, como pueden saber, bueno, me imagino que saben, y si no lo saben, yo soy Core Alan. Soy ¡ay! Yo, quien hosté esta inamable. Madre. ¿Cuántos años, amigo? ¿Qué? ¿Es eso que en el trabajo te apodan el coreano, güey? No. ¡Ay, coreano, no! Si llegan a decir eso, no los contrato. Entonces, los balaceo, los mato. No, no los contrato. Llamo Alan, pero para los cuates al coreano. Alan tricampeón. Me han llegado a querer decir Salas. Oiga, Salas. Licenciado Salas. Y no. ¿Cómo te dicen, Ramón? ¿Te dicen licenciado Salas? Nada, me dicen Alan. No. Alan nomás. Ah, ok. Oiga, Alan, ya con eso ya. Ya, oiga, de usted, mamón. Sí, malan de usted. Güey, es que pinche trabajo, güey, no mames, güey. Lo que menos quiero es tener contacto con la gente, güey. Lo peor todo. Doy cursos, mamón, ¿no? Soy coordinador ahí en los cursos ahí donde estoy trabajando, cabrón. No mames. Pinche horror. No, lo peor es que no soy licenciado, ¿eh? Entonces, por eso no tendría por qué decirme licenciado. Entonces, ¿cómo es? Oye, y aplica la de saquen una hoja, dibujen un árbol. Una casita. No, esos son los de recursos humanos, güey. No. Ya los exámenes ya vienen hechos, ya para que no batalle la gente. Y así, y aún así, no los pinche árbol lo dibujan para abajo, ¿no? También. No. Es que no me cuento para arriba. Yo, pues. Haz que es en retrospectiva, mamón. Sí, ¿no? Se ponen acá pinches cubistas, el pedo, ¿eh? No, ya, de un momento, pero bueno. Sofistican. No, cabrón, ya quiero terminar la carrera, porque me voy a meter a recursos humanos para entender, ¿no? Bien, ¿cómo está el pedo? No mames. Oye, mi nombre es Core Alan. ¿Alguien es el coreano? El inmamable. ¿Por qué invicto? Core? ¿Por qué Core? Por coreano. No, no mames. Core Alan tiene, ese apodo tiene desde el 2001. ¿Qué pasó, era? Gracias. Desde el 2001 te dicen coreano. ¿Qué pasó?
que si eres corealan, güey, este es tu podcast, tú lo produces y grabamos cuando se pinche la gana. A huevo. Dilo, les digo. Lo que hay que reconocer es que agarra parejo. Ya les digo, Desde el Crapcast, no, tiene más. Yo moví ahí el pedo. No, yo no ¿Podemos decirte coreano en vez de coreana? Nah, no soy coreano, güey. Los coreanos no miden. Ah, no, los coreanos sí están altos, hasta eso. No, pero los coreanos no tienen el sexo que yo tengo, porque esos güeyes creo que cogen bien culero. A huevo, chingada madre. No. Core Alan. Alan es mi nombre. Core, ¿de dónde viene Core? Una vez estaba leyendo una revista. Una revista de Evangelion donde venían las partes de los Evas. Ay, y una parte que se llama el Core S2. Centro, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Lo viste venir? El centro. El núcleo. El selenoide, ¿no? Que es de que no todos los Evas lo tienen, ¿no? Ni el 1, ni el 0, ni el 2 tienen. O el 2 sí tiene, pero no se activa. Se activa nada más cuando alcanza chingona la ¿qué? Sincronización. Y el 01 lo absorbe de Ceruel. ¿Sí? ¿Ceruel? ¿Estoy viendo correcto, Angel? ¿Sí? Sí, el ángel de la fuerza, sí, correcto. Sí, se lo come, pues el cabrón que se come absorbe su core S2. Entonces yo vi el nombre de Core, dije, pues si le pongo Alan Core, no, mejor Core Alan. Y sí, como el yo pienso que se escucha mejor coreano. Como el Tabi, exactamente, un chingo de gente de elchat.com, que por cierto el lenguaje de Tabi me recuerda mucho a la gente de Latin del chat. Ah, no mames, de Latin chat. Oye, ¿eres coreana? Yo, no, soy coreana. Ay, pinche gente pendeja. Pero lo bueno que aquí está Tabi para recordarme mi juventud. Pero sí, si les pregunto, sí, es uno, fíjate. Hasta eso te he visto un poquito, ¿cómo se dice? Ingenioso, tal. Porque hay gente que dice, es por coreback, pendejo. Entonces, he oído cosas peores. Entonces, sí, si se preguntan por qué es corealan, sí es por Evangelion. Entonces, pues, muy bien, mi nombre. Todo perdonado a partir de este momento, amigo. Bienvenido, abrazo. Pero me beses, puta madre, ¿verdad? Oye, está bien. No voy a decir que qué asco. Te iba a decir, esta es la primera vez que duramos una hora presentándonos. ¡A huevo! Digno regreso. Un saludo. Un saludo a toda la gente que nos está acompañando en el chat. 70 personas. A huevo. Septiembre a las chichis dice el Cochalan. A huevo. ¡Ey! Ahí estaba bien verga. Te voy a bajar el volumen otra vez. No mames, tengo que estar bajando todo rato, güey. Esto es muy serio. Voy a decirle a este güey que se vaya a la verga. No por nada, siempre cuando digo que mi nombre es Core con C, Alan con doble L, es porque Alan es con doble L. Si van a poner Cochalan, póngale con doble L también. Es marca registrada, puto. Es que me cago un chingo la madre. Me cago a todos se le está desprendiendo el endometrio hoy, güey. Me cago la semana ay, pasada, pendejo, me eché el jugo encima. La semana antepasada que llegué ahí a la maquila donde estoy trabajando, una de las coordinadoras, de las instructoras, me preguntó, ¿cómo se llama? Alan. ¿Pero qué dice Alan? Y yo, ¿cómo se pronuncia? Alan. ¿Pero Alan con doble L? Es grande. ¿Alan con doble L? Y yo, sí. ¿Y así se escribe? Y luego, ¿es que así se escribe? Pues no, porque mi hijo se llama Alan y yo lo escribo con una L. Y yo de, ¡señora! ¿Cómo mames? Iba a contestar tantas cosas. Es madre soltera, ¿verdad? Así le dijiste, culero. Madre soltera, ¿verdad? Dije, y pregúntale a la señora que acabamos de contratar cómo le puso a su hijo. Le puso Brian con I latina, pero pues no quiere decir que se escriba. De la chingada. Pero bueno, vamos a presentar a la gente del chat, ¿no? Rápidamente. El vamos chat, a presentar, rápidamente a Dark 12, Nosferatu, Mike, Marco Metesta, Fox 0256, Ignacio Flores, Lesnica, Vinchu, Foto de Vinchu, Valdemon, Silvestre Díaz, Elioni Vidán, Marcos Arroyo, Kionachi, Yael Castro, Metiendo las Chichis, Carlos Maya, Soy el Tacos, Deadpool, El Pollo Loco, Estofado de Pug, Edwin CMH, Naiko, Maciosar, El Extraño Enemigo, Kirito Waifu, Kirika 16, Guerrero Héctor 101, Esteban A.S.,
Gaspar Jara, Wolf Logan, Pixelito Beat, Alex Perro Gris, Cloud, Eterno Presidente, no mames, este nombre qué bueno, qué pedo. Atinano Saintores, Edgar Alfonso, Mexican Otaku, Crossfire GS, Tío Phil, John Sandía 01, El Dealer de mi Abuelo, Walter Co, Big Burn, Guzmán San Arismendi, Dario Alexis y 20 cabrones más. Y aquí están perdiendo su domingo, que podrían estar viendo. ¿Qué ve la gente los domingos en la tarde, en la noche? Está muy caliente. Antes estaba MasterChef, güey, Junior, ahorita no hay MasterChef. Oh, a partir del 12 de febrero va a regresar The Walking Dead, entonces posiblemente la gente lo vuelva a ver. Ay, antes veían Breaking Bad. Breaking Bad. Y ahora van a ver Orange is the New Black, porque ya lo van a poner en el canal 5. Oh, oye, qué genial. Le van a cortar todas las chichis. No mames, y mira que hay muchas chichis. Ah, pues están culeras, no manches. Hay chichis de nombre. Yo sé que están culeras. La de Laura Prepon, para nada. Laura Prepon está hermosa. La grandota, güey, la que anda con la abuelita. Exactamente, y es la que salía en mi lesbiana favorita. Es la que salía en That 70 Show, era Donna. No mames, no. Ay, perdón, me perdieron un tantito. Qué dormido. Soñé que estaba de hueva su tema, chavo. Gracias, Alan, Orange is the New Black es de las series que más hueva me han dado de Netflix, ¿eh? No. No, que son series para niñas, güey. Ay, güey, ni eso, ni eso. Yo la abandoné en el capítulo. Bueno, yo la abandoné. Si mira, yo la abandoné en el capítulo 3 de la temporada 1, güey. Por si lo dudaban, el Alan viene con Tokio, que es tricampeón. Así ya. Oye, tengo unos saludos, pinche Alan. Es tu programa. Un saludo muy especial para nuestros escuchas de. Que de repente nos mandan inbox para ver cómo estamos, ¿no? Llegaron chingos. Un saludo a Josh Sadake, a Tony Cruz, porque no le he preguntado si puedo decir su nombre. Ay, güey, ¿cómo se llamará Tony Cruz? No mames, dale. A Rafael, a Rodolfo Pérez, tampoco le pregunté si podíamos decir su nombre. A Tom Bombaldi, güey, que en el Twitter es el heavy metal, güey. ¿Qué encontraste de Tom Bombaldi al heavy metal? Un saludo. Sí. Ah, y un saludo a Marco Carranza, también que nos pidió un saludo ahí en el Face. Saludos. Saludos. Mucha aprecio por escuchar. Este es su espacio de lo absurdo. Oye, Angel, ya que no va a regresar el Angel Cast, podemos... ¿Mandé? ¿Ya podemos usar tus frases abiertamente o hay alguna? No, claro, amigo, es carta abierta donde el programa donde me inviten me pueden coutear. No hay. No, mames, ya estuvo aquí ¿cómo se llama? Pornstar de la semana. Ya estamos a punto de usar la rola del ending de Mazinger Z, ya también. Ay, por favor, me encantaría. No mames. No estamos a nada, ¿no? Está bien verga eso. Ya conseguirnos al locutor de ese programa, el que sea las voces en off del Angel Cast. ¿Quién era Angel? Beto Tirión. Saludos a mi carnal. Ay, güey. Sí, esa voz estaba bien chida. Un beso, Antonio. También, puto. También. Haz puntos. Un saludo a Lugoku. a Hugo Naruto. Ya, este año se perfila como Hugo Naruto, güey. Saludos a Hugo. No mames, güey. Damos con todo, No mames. Tengan en cuenta, gente, que no estamos hablando de nada porque tenemos un chingo que no nos juntábamos para hablar. Sí, porque... es que. Harto. Ustedes no la saben, gente no pero. No se la cree, pero sí nos llevamos chido, ¿no? Sí, la gente no cree que somos amigos, pero en realidad nos juntamos casi siempre para platicar cuando grabamos podcast. Ah, ¿puedo mencionar lo de tu viaje, amigo? Ah, claro que sí. Lo más seguro es que el Alan ya amenazó por enésima ocasión, mi estimado Tavi. La enésima, güey. Sí, ya van varias. Que va a venir al DF para juntarse con los Quays, ¿no? Entonces, Va a haber una convivencia amable. Vamos a hacer un streaming ahí, lo que nos aguante la pinche batería. Y vamos a grabarles algo bien cotorro, ¿no? Evidentemente, era va a salir con su máscara de Anonymous. O la de Death, ¿cómo se llama? Yo voy a grabar, güey. Yo pensé que esté detrás de la cámara. Sí, va a haber de esas máscaras que vienen con los cómics grandotes, ¿no? Yo me voy a encargar de comprarle una de Abismo Negro. Ah, no mames, como la riata de Broso, qué chingo. No, van a ver ustedes qué calidad, ¿no? Entonces. No había entendido la referencia. Gracias, güey, gracias. Cámara. Aunque obviamente eso va a ser para los Patreons.
Entonces pónganse bien chingones, banda. Sí, voy a dar una vuelta para allá. Va a ser mega express ese pedo, ¿eh? No, de doctor. Ya empezar a mamar. Sí, pues mira, me encantaría a mí estar una semana completa, pero no tengo vacaciones todavía. Entonces, me caga cuando empiezas a hablar como representante de recursos humanos. Mira, no te vamos a correr, güey, pero es un buen pedo, güey. O sea, tú no crees que uno te va a correr de mala fe. ¿Se fijan que el otro se pone para las nalgas cuando hablamos de cosas de trabajo? ¿Cómo te ha ido, Tato, por cierto? Ya no me patrocina con así. Sí, no, güey. Aquí en Cuernavaca el año empezó sin clases, bien chingón. Sí, güey, cabrón, güey, pero... Tú de la verga. Pero tenemos chamba. Es lo bueno, pero bueno. El punto es que sí, posiblemente, les digo, todo apunta. Ya, de hecho, ya está todo comprado, ya está todo apartado. Vamos a andar ahí en el DF. Pero, pues, en chinguisísima, ¿no? Entonces, ya después, ¿quiere mandarle su oferta? Eres la clásica vieja mamoncita de... Oye, es mi cumple, ¿eh? Propongan un bar, pero algo tranqui, ¿eh? Algo tranqui. No quiero quemar gente, pero ese tipo de comentarios los he escuchado del Atro, ¿eh? ¿De qué? ¿De algo tranqui, pendejo? No mames, Ana. Estaría bien chingón. No, ni la hora de la comida es tranquila aquí, güey. Ven, no digo, Atro, vamos a grabar a tal hora. No mames, Ana, tengo que levantar temprano, güey. Hay que terminar temprano, güey. Neta, güey, no chingada. ¿No? ¿No? ¿Me estás diciendo que este horario es por causa del profe Tavira? No, también por mí, porque sí, me tengo que levantar temprano. Oiga, no, pero Atro, ¿le vas a caer, puto, ahí al DF o no? Sí, a huevo. ¿Sí vas a ir? Sí. Hay amor, güey. La última vez, estimado, pues escucha, no lo sabe, pero venía de un viaje pesado. Venía de estar 25 horas en bus. ¿Qué tal? Vamos a juntarnos, pinche Atro. Simón, no importa que vaya desnalgado. Yo llego, cabrón. Llegué y... ¿Qué pasó, era? Te perdimos en el metro, güey. Sí. ¿Qué tal, güey? Me perdí, o sea, si no me querían invitar a conocerlos, me hubieran, ¿saben qué? Pues la neta, vete derecho a Cuernavaca. ¡Ah, güey! Afortunadamente, viajé mucho en metro estas vacaciones, y ahora sí ya sé en qué sentido agarrar, porque me confundía que si iba para allá, güey, para adelante, ya agarré el pedo, me la pasaba como medio día en el metro, lo logré, ya no me van a volver a chamaquear con que, bájate en la villita, y después dije, chinga, esa pinche estación ni existe. Un saludo al Vega, ¿no? Que se sabe todo. Sí, sí. Conoce al DF mejor que yo, güey. No, man. Perdón, pero bueno. Porque... Estamos esperando la salida y el pinche metro tiene 4 salidas. Ah, no mames, qué buena onda. Me suena como una vez que me dijeron, te espero donde está la estatua, y había como 6 estatuas. Estoy esperando ahí. ¿En la de Calimán o la de Goku? Sí, casi, ¿no? Sí, volteando ahí. No te veo, ya di 20 vueltas y yo, ah, no mames. No te veo, Ayan, ¿no te dijeron? No te veo, Ayan. No mames, casi me dicen Ayan, ¿eh? Muy bien. Pero bueno. Gente, no mames, una hora exactamente de presentación. La más larga. Es que ya hacía falta, la neta. Sí, larga como les gusta. Pero pregúntenme qué va a haber. ¿Qué va a haber, mi buen Core? ¿Qué va a haber, Alan? El mamá habla. ¿No la hemos cambiado? Obviamente no hemos cambiado esta madre todavía. Muy bien, cabrón. Sí, ya esta semana vamos a cambiar esa madre. Pero bueno, ¿qué va a haber esta semana en el sumario? No mames, güey. No hay tantas cosas. ¿Cómo se llama? No va a haber, hoy no va a haber View Inmamables, entonces Era no se va a quedar dormida. Sí, Era no se va a quedar dormida en medio del programa. No voy a recuperar media hora de sueño, güey. Bueno, una hora de sueño, wey. Vale madre. Lo bueno que estamos en el mismo equipo, era ahora sí, ¿no? Me metías cuchillo. Ya me di metías cuenta. Cuchillo de... Fíjate, ya me di cuenta. Ya me di cuenta porque Atro se sintió con lo de Zompant. Él quería que le dijeras cosas como... Gran esfuerzo, Atro, ¿eh? Fascinante. Así, casi. Trailer de los Power Rangers. Excelente subtitulaje del trailer de los Power Rangers, ¿no? Porque pues... ¿Cuál es, amigo? Vamos a...
En vez de decir morfosis, amigos, vamos morfina. A entrarle a la morfina. Exactamente. ¡Vamos a la morfina, morro! ¡Morfina! ¡Qué pendejo! No, madre. Es el tráiler de Logan, también ya lo vimos. Muy bonito. Este. Atro quiere hablar de Resident Evil, la última película de Resident Evil. No sé qué quiere hablar. ¿Ya la viste, Atro? No mames, no voy a ver esa madre, amigo. Ah, ok. Y dije, bueno. Bueno, voy a descargar, güey. Oye, era, ¿vas a querer hablar del perro o no vas a querer hablar del perro? Este, no, güey, saltita al perro. A la verga, entonces, este. No, pues en realidad vamos. En realidad vamos a volver a chacotear. Consideren que lo más serio es que vamos a hablar de la polémica ahorita. De hecho, ya de putazo. Nomás se termina esta chingadera. De, pues, ustedes saben de qué vamos a hablar, para que se hacen pendejos, sí, ¿no? Sí. Para que no nos hagamos. Este, va a haber reseñatón, así en chinga. Vamos a hablar de Shin Godzilla. De La La Land. Assassin's Creed, mamón. No la he visto. Era, la vio. De La La Land. Está horrenda. La La Land que el Angel está. ¿Cómo se dice? Lactando de tanto que se le pararon los pezones de que la vio. Estuvo muy cabrón, lloré. Le crecieron las boobies al Angel por ver este. Estoy muy cabrón ahorita. Oye, güey, vas a aprovechar ahora que está la Semana Nacional de la Salud para hacerte el Papa Nicolau. No, pero ve, güey, mira, tócala. No, espérate. No, de verga tampoco, güey. Traigo madre, Espérate, es que como está muy, muy completa la leche. Bueno, este. Ok. Este, La La Land, ¿qué más? ¿Qué más, Atro? ¿Otra película? Arrival. ¿Está buena o no, güey? ¿Ya la viste, Atro? Sí. Muy bien. Es que ya. No es mala, güey. No es mi género, pero como si tiene cosas interesantes. Muy bien. Pero sí, señores, esto va a ver esta semana en los Cinemamables. Ay, ¿te puedo hacer una recomendación, güey, de serie de Netflix? Ah, sí, a ver. ¿Cuál sería? Tiene una vez, hablar? Una rata, ¿no? Ah, entonces ok, ahorita que la recomienda era. Le anotamos. Gente. Ahí está, nos la dice bien. Era aquí en Los Inmamables. Regresamos en nada, gente. Vámonos. A ver, no se pongan pedos. En un momento regresamos aquí en Los Inmamables. No. Noticias. La sección donde el palurdo como usted y también usted informa del acontecer semanal. Y regresamos aquí a Los Inmamables. Les. A ver, Atro, vamos a hablar rápido. Vamos a hablar todos de esto en chinga, ¿no? Porque, pues, no podemos cerrar los putos ojos, ¿no? A lo que pasó. Claro. A ver, primero, México se estuvo desmadrando desde el 1 de enero. No nos podemos dejar ni una puta semana. Ya se estaban matando todos a la chingada. Pero bueno, bueno, mi opinión rápido, ¿no? Pinche ¿cómo se llama? Está cabrón, ¿no? Pero bueno, yo la verdad me es muy difícil pensar en Chihuahua sin tener carro. Muy cabrón. Entonces, subir la gasolina me afecta a mí y a mi círculo social. Y pues la neta no somos de clase media ni baja ni alta. Estamos entre jodidón, la verdad. Ay, qué bueno que lo aclaras, güey. Las distancias. Es que no siempre existe. Habíamos pensado que tenías mucho varo, güey. Sí, no digas mamadas. Ya no existe la clase media tal cual, güey. Está muy cabrón. No. Está cabrón. Las distancias son muy grandes. Y de una de las cosas que yo, por ejemplo, yo le he dicho a Era y con quienes he estado platicando últimamente, a esta edad, arriba de los 25, creo que lo más preciado, fuera de que si te cansas viajando tanto o no, es el tiempo libre. Sí. Y neta, hay gente que tiene familia, hay gente... Y tiene mucho que ver con lo que vamos a comentar ahorita. Pasar una hora con la familia, neta, es bien importante. O pasar una hora con tus amigos, o de relajándote, o haciendo otra cosa que no sea el trabajo. Jugando son pantle, amigo. No, estás cabrón, güey, no sé.
gastarte 200 varos y luego. Bueno, tus Bentley, güey, 17 no. minutos. No, no. 10 minutos, ¿para qué tanto? No mames, güey. No, no. Tres retas y ya la chingada. Oye, pero sí, o sea. Y la verdad, por ejemplo, yo ahorita no cuento con carro, pero yo nada más para. Todos los días, en pocas palabras, mi horario de trabajo es de 14 horas. Digo, de 13 horas. Nada más, son 9 horas de trabajo y son casi 3 horas de puro traslado. Imagínate, o sea, son 3 horas que yo podría estar yo haciendo otras cosas, como por ejemplo grabar podcast entre semana. Editando podcast. Editando podcast, editando audios. Uh-huh. Pasar bueno. tiempo con la Pompi, por ejemplo. Oh, papá. O pasar tiempo con mi familia. No lo puedo hacer, bueno. No hay pedo, no, yo no tengo hijos, por ejemplo, entonces ahí sí estaría muy cabrón. Pero por ejemplo sí. la gente, los padres de familia, que tenemos aquí dos, o sea, imagínate poder tener o no tener ese tiempo libre para pasar con la familia, está cabrón. Entonces, que te suba la gasolina, pues sí afecta, ¿sí? No te puede afectar a lo mejor mucho en el bolsillo, poco o nada, pero te afecta. Hace más complicado los traslados, hace más complicado pues mantener un poquito el estilo de vida. Hay que sacrificarse, no tenemos por qué sacrificarnos, güey. Más que nada si nosotros le seguimos chingando, güey. Pero bueno, esa es mi opinión. Es la cuestión. Si le ayuda a gente que lo merece o no lo merece, pues no lo sé. A mí me afecta mucho, sí. Porque no nada más es en eso, también es en el transporte público. Aquí en México los políticos nomás están viendo la pinche oportunidad para cobrarte más por las cosas, ¿sí? Muchas veces sin justificación, y cuando tienen justificación, puta, no mames. Es horrible, pero bueno, no sé, que si quieren platicar algo o comentar algo al respecto de lo del pedo de las altas de gasolinas y el desmadre. No, está de la verga, ¿no? En general, pues la gente no lo ve muy claro al principio, ¿no? Digo, eso del aumento de la gasolina es como que lo último que pudimos ver, o que la gente común entiende, de toda la sarta de malas decisiones que han tenido muchos políticos, ¿no? A lo largo de estos años. Pero sí, a la gente no le cae el pedo, que por eso pues sí suben al final de cuentas las cosas, los servicios, los alimentos. Ya ahorita el cine está más caro, ya ahorita el transporte público, como dijo aquí el Alan, es más caro. Y realmente no encarece en proporción de que sea un buen servicio o de que mejore algo, sino que pues es lo que corresponde, porque por la inflación ya no está dando en la madre, ¿no? Entonces, sí, sí está muy cabrón y se ve que se va a poner más feo, amigo, que es lo peor de todo. Sí, está cabrón, pero pues bueno, ustedes, Sato, era. Y aparte que, por ejemplo, que aquí últimamente ha surgido una nueva tribu en las redes sociales, güey, que son los antichairos, güey. Pero no mames, la pinche gasolina. Todo lo que dicen los chairos los contradicen, ¿no? El precio de la gasolina no nos afecta. No nos afecta, y sí afecta, güey, porque puede causar muchas cosas, como por ejemplo, que suba la gasolina, le das las armas a los pinches especuladores, que uno pensaría que no existen, güey, pero, vergas, güey, por ejemplo, aquí Cuernavaca, no manches, hay güeyes, para ir a Tepoztlán, güey, te subieron casi 10 baros. Sí, está cabrón. Y, o sea, y las instituciones y el gobierno no se da abasto, güey, de estar monitoreando quién chingados sí está siguiendo las normas y quién no, güey. Subieron el pasaje, lo iban a subir, un domingo iba a subir el pasaje, güey, y ya estaban cobrando la pinche nueva tarifa desde el jueves. Cosas así, ¿no? Cosas de que sí afecta, güey, y que aquí el pedo, y como todos sabemos, el origen de todo esto, pues es la clase política, ¿no? Y cuando empieza a cuestionar, no, güey, no nos afecta, que no sé qué pedo, y inconsciente o conscientemente lo que hace un antichairo es desviar la pinche atención, güey, de que estamos así por la pinche clase política, ¿no? No, es que no somos un país petrolero, no mamen, ¿cuánto ha dejado de invertir el gobierno en Pemex, güey? Y es cierto, hay mucha desinformación. Y hay información a cuentagotas, pero no salen a decir a ciencia cierta por qué pichi subió. Ah, no, es que llevábamos años subsidiando. Sí, cierto, llevamos 10 años subsidiando, pero llevan casi 10 años, güey, no dando recursos a Pemex, güey. Tampoco dicen, güey, que hay hay pozos. Pemex se maneja por pozos petroleros, ¿no? Y desde hace años, ciertos sectores o ciertos pozos son concesionados a empresas privadas. Las empresas privadas le pagan al gobierno aproximadamente una regalía de entre el 35 y 40%. No mames. Y a Pemex, las regalías que Pemex debe de dar son arriba del 70%, güey.
Entonces, ese pedo de que se está privatizando Pemex es cierto. Y te, ay, no mames, pinche atro. ¿En qué página Chaira vimos, viste eso? No, güey. O sea, gente que trabaja en Pemex, güey, ingenieros que trabajan en Pemex, güey, saben que así se está manejando, güey. Que lo que se está intentando y lo que han intentado por muchos años, güey, no desde el año pasado, güey, es hacer ver como que Pemex es una empresa ineficiente y así das pie, güey, para que se privatice. Y se ha empezado a privatizar porque muchos de ese pedo, ya lleva años, güey. Ya llevan concesionando pozos a diferentes empresas particulares, güey. Y entonces investigas tantito y te das cuenta quiénes son los primeros beneficiarios, güey. Gente que trabaja en el pinche gobierno, políticos. Y entonces el pedo es la clase política, güey. Y cuando dices, no, güey, es que no nos afecta, no eres economista, no tienes datos de ese pedo, ajá, estás desviando el verdadero pedo, güey. ¿Quieres que, o queremos, güey, que el hecho de que el político sea culero ya lo veamos normal, güey? Y no es normal. Sí, es lo malo. Ahora, los pinches europeos que dicen, pinches mexicanos, se quejaban de que Trump les dijo rateros y andan robando, andan saqueando. No mami. Ah, o sea, pero en España, güey, en Grecia, güey. Eso es una. Pero continúa siguiendo a Jorge Brick, por ejemplo. Uh-huh. Sí. Va para mí, puto, ¿verdad? ¿Está bien? No. Está bien. No, es que en serio. Mira, yo lo que más me puede llegar a mí molestar es que no tengas ni una opinión sobre nada, ¿no? Te puede o no gustar la opinión de los demás. Ah, claro. La verdad, o sea, es algo común. Que te pueda cagar la opinión de alguien más. Pero pedirle que no opine, no mames. O sea, ¿Qué pedo, no? ¿En qué momento hemos llegado como para decir, no opines? Y más cuando. Saludos a Jorge Break. Y más cuando es algo que a ti te ¿cómo se llama? Te cala, ya sea en el bolsillo, ya sea en lo que tú quieras, ¿no? Sí, en algo real, ¿no? En algo real. Digo, también. No me ha tocado yo discutir con Jorge Brick, ya me tocó discutir con él sobre algo que yo sí conozco y no hay. O sea, él no argumenta nada, él nomás es porque le dan ganas. Él sí, pero nadie más. Bueno, pero hay otras personas que también se ponen así. Y pues yo creo que todos, ¿no? Y es la doble cara de las redes sociales, güey. Tu opinión puede ser. Yo que me he mantenido callado en todo este asunto de lo del gasolinazo, porque la verdad. Yo no puedo aportar más de lo que ya los demás han aportado. Si me preguntan, sí tengo opinión, obviamente. Pero. Claro. Pero, o sea. El asunto acá es que yo tampoco me voy a poner a callar gente. No, o sea, ni aunque tuviera toda la información del mundo, tendría yo cara para andar callando gente. Porque el asunto es que de verdad hay gente que del 31 de diciembre al 1 de enero sí se vio afectada toda su canasta básica. Todos los años sube. Sí, todos los pinches años sube. Pero tienen años diciéndonos que iba a bajar. Es que ese es el pedo más que nada. O sea, y el asunto y la es que gente se le olvidó ese desmadre. A mí me dicen, no, es que no va a bajar, güey. Olvídate de eso. Va. El gobierno federal me dice, va a bajar. Bajó, de hecho, fue una mamada. Y yo dije, qué pedo, qué raro. Subió, pero subió más de lo que estaba el año pasado. Si hubiera subido a como estaba el año pasado, va, güey, no hay pedo. No la grito. No la hago de pedo. Pero subió más. El gas ahorita, los 30 kilos costaron 480 pesos. Sí, no mames. Costaban 390 sí. El año pasado. Se había nivelado por ahí, ¿no? Señor. Yo, con todo el dolor de mi corazón, no di palchesco, güey. Y es el cuarto piso. Sí, costó puta madre. No. Está cabrón. O sea, está difícil. Como acá leí aquí en el chat que decían, se viene un año muy culero. Y es verdad. Gente, lean. Y no es mamada, lean el periódico, lean libros, lo que sea. O sea, infórmense para que le hagan de pedo. En serio, o sea, lo que pasó en Mexicali, ahora, ¿no? Que tumbaron una ley donde iban a privatizar la junta de aguas allá. Lo tumbaron, la gente lo tumbó. Que no les dé miedo, que no les dé pavor salir a quejarse a la calle. Neta, es en serio. Sí, porque sí está cabrón, ¿no? Al rato que se las apliquen a todos, así no mames, cabrón, pues es que... Lo peor que pueden hacer es decir, no, porque alguien más lo va a hacer. Pues sí. No, es cierto, y eso es si ustedes quieren hacerlo, no les digo que lo hagan. Si quieren hacerlo, háganlo. Si no, no pasa nada.
Pero no. Sí, pero no. El pedo de esta situación y siempre será la clase política, güey. No podemos desviarnos con eso. Ni podemos conformarnos, ni podemos decir, ah, es normal, es que los políticos siempre roban. No, 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 ni madres, güey. Y tristemente, y sí nos afecta mucho las marchas y las movilizaciones y que cierren todo ese pedo. Miedo. Pero es la única manera, güey, que tienes de presionar. Ni redes sociales no van, ni yendo a firmar en el pinche chance.org, güey, vamos a lograr nada. Miren, cuando el 1 de enero cerraron acá carreteras federales, una semana, la gente emputada en Facebook. Ah, pinche gente huevona, ¿para qué mejor pónganse a trabajar? O sea, la gente huevona que ustedes se refieren tienen años trabajando. Trabajando y no salen de pobres. Ahí te van a decir, es que son unos jodidos, es que no estudiaron, es culpa de ellos. No. Es gente que, no, o sea, no digo que todos, ¿verdad? No, estaría generalizando, tanto para bien como para mal. Pero es que, en verdad, ves historias de terror de gente que ha estado trabajando con su licenciatura y está trabajando de taxista. Sí, chingos de pedos. Y pasa de cosas, no mames. O sea, está cabrón, o sea, sí, güey. Es muy difícil. Y digo, la única presión social que puedes hacer sin ir a romperles la madre en el Palacio de Gobierno. Sí, no hagan eso, amiguitos. Que ya pasó aquí en Chihuahua. Sí, no, es que la desesperación es grande, güey, está cabrón. Y tuvo que pasar eso para que hubiera un cambio aquí en Chihuahua. Dentro hubo alternancia. Pero la única forma para que no fueran a desmadrar el Palacio de Gobierno otra vez fue ir a cerrar carreteras. Y hubo gente quejándose de eso. Ok, va, tienen razón. Afectan a terceros. Cualquier tipo de manifestación o en contra del gobierno van a lastimar terceros. Ya mejor hagan una revolución y tumben a Peña Nieto. No sean pendejos. O sea, lo peor que pueda pasar a México, que quitan a un presidente. Sí, ahorita, hasta la altura del partido. No sí. Mames, no mames. Ahora sí el dólar subiría 40 varitos. Sí, es fácil. Sí, güey. Sin pedos. Todo es pinche especulación, güey. Sí, olvídense. Si por ejemplo, Peña Nieto renuncia, no mames. O sea, tampoco. Pero sí puede echar para atrás algunas leyes. O sea, o sí puede echar para atrás. O mínimo. El gasolinazo, por ejemplo. Deja todo eso. Mínimo. O sea, de verdad. Que caigan pinches cabezas de políticos. No digo todas, porque es imposible. Yo lo sé. Pero que no sean tan pinches cínicos. Y lo mínimo creo es que la mayoría. Es precisamente eso. El cinismo con el cual ya se desenvuelve. Son no es que no pueden agarrar el arte. Eso de las medicinas, güey, que igual y no fue directamente de él, güey, pero todo su pinche gobierno promovió ese tipo de actos, güey. Es una mamada eso, güey. Pues sí, exactamente. Y de hecho, ese tipo de cosas, desde antes de que saliera toda la pus a flote, ya se estaba mencionando de Duarte. Y todo el mundo se estuvo haciendo pendejo, güey. No, ¿cómo creen? Duarte, nueva cara del pinche PRI, la chingada. Pinche Charos, pinche López Obrador. Los dos Duartes, el de acá y el de Veracruz. No mames. Allá, no, el de acá también, ¿eh? O sea, por las mismas. Pero bueno, ¿algo más se quieren comentar? Para dar salto al siguiente tema. No, yo creo que ahí le dejamos, ¿no? No vamos a tener y, a poner y espérate, loco. Puto, ahorita vamos a hablar del otro. Valió verga. No mames. Es el otro, el que sigue, sí. Sí me pegó, güey. Hashtag papá palurdo, güey. Inmediatamente, a platicar. Vimos que no tuviera ningún pinche vínculo con esa pinche legión Ford, güey. Uno. Sigo. A ver, vamos a poner en contexto, ¿no? Las cosas. Contexto, sí. Martes, miércoles, ¿no? Más o menos. Miércoles, creo que fue. Miércoles, 7 de la mañana en... Bueno, 8 de la mañana de Monterrey, me parece, o 7 de la mañana de Monterrey. Un niño en una secundaria de paga, nomás cabrón, sacó una pistola, le disparó a tres compañeritos y a su maestra. ¿No? A su maestra. Y al final se suicidó, se dio un balazo en la boca. Qué horror, cabrón. Ok, no es la primera vez que pasa algo similar aquí en México, no. Primero que nada. O sea, no. Ya ha habido casos de niños que sacan pistolas en la primaria y le disparan a su amiguito. No mames, de niños que llevan granadas a la niños que llevan granadas, estrella. Niños que llevan cuchillos y que cuchillan a los niños. Pero creo que es la primera vez que... Escuelas, chamacas, güey, que en las escuelas las reprobaron, güey, y mandan a levantar al profesor. Estudia súper verídico. O que secuestran al amiguito o la amiguita, ¿no? Sí. Creo que lo culero es que hay video de eso, ¿no?
Es que es la evidencia es lo más cabrón. Y se filtró. Y la gente empezó, primera vez, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a México, no? Sí. Es algo que llegado por Trump. Es algo que yo vengo diciendo y que me andaba peleando con gente en Twitter el año pasado o antepasado, cuando pasó lo del niño este que torturaron acá en Chihuahua, en una de las colonias de la periferia. Hay una descomposición social cabrona aquí en México y eso tiene mucho que ver con todas las políticas neoliberales que en México tienen que han tenido cabida desde mediados de los 90. ¿A qué me refiero? Desde que la industria maquiladora aquí en México existe, hay una descomposición social cabrona. Papá y mamá trabajan en turno de la tarde y de la noche y de la mañana y no ven al niño, güey. ¿Qué cosas, no? Sí. Díganme lo que ustedes quieran, que no mames, ¿a poco quieres que estén como antes? No, no estoy diciendo eso, solamente que está cabrón darle opciones o qué opciones le damos a la gente que no tiene estudios o que no tiene una carrera para trabajar, si el único trabajo que pueden tener es donde van a perder 13 horas de su vida diarias. Sí, güey. Y no tienen chance para siquiera cuidar a los niños o siquiera poder pasar un tiempo con los hijos. Es así, es fácil. Ahora, a mí lo que me sorprendió del caso que pasó en Nuevo Monterrey fue que pues era un niño que parece ser que está en una clase, pues era media alta, ¿no? No es, sí. No es que los papás trabajaran los dos o que no hubiera tiempo. 20 horas diarias, güey. Parece ser que el niño tiene un cuadro de depresión. Parece ser que no se estaba teniendo cuidado con él. Y si había ahí un descuido de los padres para estar checando qué hacía el hijo. Ahora, se está mencionando mucho de que el internet tiene la culpa, ¿no? Que el niño tenía acceso a redes sociales, tenía acceso a Ispachats, que formaba parte de, ¿cómo se llama? Del clan este que se llama Legión Hulk. Ah, sí, y que eso fue el causante. Ya nomás. Y es a lo mismo que llegamos, y es a la misma plática que hemos tenido desde los 90s y de los 80s con los medios de comunicación. No le puedo echar yo la culpa a un agente externo cuando en casa no tengo ni siquiera el cuidado de saber qué chingado está viendo el EP. Exacto. Sí, ahora, no tengo el tiempo para estar viendo qué está haciendo mi hijo todo el pinche tiempo. Mínimo pasarle todos los ¿cómo se llama? Valores que yo pueda. ¿Sí? No estoy diciendo valores de que mi hijo coja hasta que se case, cuidado con quién. O sea, ustedes saben a qué tipo de valores me refiero, ¿no? O sea, tener siquiera empatía con los demás, ¿no? Honestidad. Que no queden los papás, ¿no? Mínimo eso. Porque yo sé que es difícil, yo sé que es muy difícil ahorita. Yo no le estoy diciendo que dejen su trabajo, o sea, y dejen de mantener a sus tres hijos o a los dos hijos o los que tengan. O sea, es difícil, muy complicado ahorita. Está muy difícil la situación. Pero mínimo, siéntense a comer con los hijos. Como decía el Atro, ¿no? Que doña Mari, así de lejos, sabía qué pedo con el Atro. Es porque pasó mucho tiempo con él. Pasó tiempo con él. Y Atro, al último, ya anda haciendo desmadre y medio. Pero lo conoció. Se dio tiempo para conocer a su hijo. Hay padres que no comen con sus hijos. No tienen el tiempo. Hay padres que ni siquiera crían a los hijos. Los crían las tías, las abuelitas, los abuelitos, los tíos, etc. Y todas las historias de terror que me cuenten de tíos violadores viene de ahí, porque no tienen cuidado. Pero bueno. Así es, güey. Esa falta de responsabilidad que se tiene ahorita y que se ha tenido siempre, porque se ha habido este tipo de cosas. Siempre voy a contar una historia, güey, que me marcó más, por la cual fui más señalado aún que lo del Colosio. No mames, hay vergas, otra, güey. Viene. Hay otra más. Y donde jugó un papel muy importante los valores que está diciendo Coreana. Ay, güey. Cuando iba en cuarto de primaria, güey. No es cierto. Cuando iba en quinto de primaria, saliendo de la primaria, nos íbamos caminando. Y en una barranca, güey, mis compañeritos del salón y yo teníamos una pinche casita hecha con palma y cartón, güey. Donde nos juntábamos a fumarnos nuestro primer cigarro, güey, mamón. Ay, cabrón, la base secreta del Atro. La base secreta del Atro, güey. Y donde nos juntábamos a fumar el primer cigarro, güey. Entonces, un día, güey, después del primer cigarro, un güey llevó una pistola, güey. Una pistola. Pinche cabrón. Pinche ecuación del éxito, ¿no? Y luego. Una cargada, güey, y toda oxidada, güey, pareciese que estaba enterrada, güey. Culera la pinche pistola, ¿no?
No mames, tenemos... ¿Qué hizo el pinche Atro llegando a su casa? Le dijo a sus papás. ¿Le dijo a su mamá? Le chismó a Doña Mari. Chismó a Doña Mari. El día siguiente Doña Mari fue a la escuela. Y dijo quién la había llevado. Y mandaron a traer a la mamá del chamaco. Y sacaron la pinche pistola. No se mames, percató. La llevaba todavía, cabrón. Sí, güey, que no servía, güey, que una, pero que pudo haberse accionado, güey. Wow. Todo quinto, güey, llegando de la escuela, mi señora madre me preguntaba que cómo me había ido. Y cada que decía que me decían rajón y chillón, me decían, ¿qué preferías? ¿Qué prefieres, ser rajón o tener un pinche balazo en la cabeza? Sí, no mames. Entonces, a partir de ese entonces, yo entendí ese pedo de que cuando las mamás te dicen, yo sé lo que te digo porque sé lo que te va a pasar, y nunca me dolió, güey, nunca hice pedos, güey, no lloré en la escuela de que me dijeran rajón, porque entendía, güey, que era, que algo estaba mal, güey, precisamente por los valores. Porque sabía, ¿no?, que iba a tener un podcast donde llorar. Este cabrón. Así el pedo, ¿no? Y todo eso se debe, pues, a la confianza que le tienes a tus padres, güey. Obviamente no dio cuentas a tus papás cuando cogiste, que ni le platiqué que me había fumado un cigarro, porque dentro de mi pinche... pinche churro. Quinto de primaria, sabía que estaba mal, que era muchísimo más grave una pistola que un cigarro, güey. ¿Cogeralo en quinto año? A ver, explícame esa otra. Una pistola que un cigarro, güey. Y entonces, pues, eso. Papá Lurdo, igual en mi sacrosanto hogar, trabajamos los dos, pero sí me doy esos pinches 10 minutos de andar revisando el historial del Facebook, güey, de ver con quién platica, que si un borrón, ¿por qué chingados borró una conversación? ¡Ay, güey! Ay, güey, ¡qué miedo, cabrón! Bueno, pero eso no toma nada de 10 minutos, pero... güey, además. Quiero hacer la responsabilidad que tú adoptas en el momento que tienes un hijo. Un hijo no es un perro que lo dejas y que ya se cagó, vamos a limpiar que ya se cagó. No, Kenji, no eres un perro. Voy a continuar. Pero sí, es que está cabrón, entonces pues, lo que se tiene que hacer. Quiero comentar algo. Quiero comentar algo que me dio mucho, que me saltó cuando ahí sí se me soltó el hocico en Twitter con todo este pedo de del muchacho este, ¿no? Que hizo ver. Esto. Viste, es como tres monalizas, Alan. Eso nomás pasa cuando es importante. ¿Qué tal? Me decían, es que es imposible, es casi imposible encerrar a los hijos que no se meten en las redes sociales. No. Si le compras un celular y le tienes una computadora para él en su cuarto, es imposible que le puedas, que puedas evitar que tenga redes sociales. ¿Para qué mierdas va a querer un niño de 12 años un celular? O una red social, en todo caso. ¿Para qué mierdas va a querer un niño de 12 años una computadora en su cuarto? Digo, no sé ni madre. ¿Para echar chisme? No, güey, para ver YouTube, para ver a Yuya. Para ver porno. ¿Prefieren quedarse los papás en su Smart TV que sacaron en Coppel o que se robaron en Coppel ahora en el desmadre? Y comprarle una laptop jodida al chavo porque sale a su cuarto y los deja de seguir viendo YouTube o Netflix en su tele. Está cabrón. Entonces, gente, tengan cuidado en cómo le acercan la tecnología a los hijos. No estoy diciendo que no se la acerquen. No. Pero tengan criterio. Tengan criterio. O sea. Y transmítale ese criterio a sus chamaquitos. O sea, tengan tantito criterio. O sea, si está en sus manos darles un celular. Piénselo 3 veces, 5 veces. ¿Para qué le estás regalando celular? Sí, ¿para que los niños no lo estén molestando? ¿Los niños van a que te hable? Los niños los van a molestar por cualquier pendejada. ¿Para saber en qué parte de la casa está? Mames. O sea, si un niño no quiere... Si un niño se quiere esconder de los papás, les apaga el celular y ya. Sin pedo. Así o sea, sí. Ese es de chamaquitos, güey, lo puedes cuidar, güey, todo el camino de que no se caiga y pestañeas y en la entrada de tu casa ya se cae. Mira, Edgar, justo lo que dice, Adán, de cualquier manera los morros van a ver contenido violento por todos lados, sí, pero que no sea en la casa. O sea, obviamente, por ejemplo, yo cuando fui niño... es darle el sentido de que lo que están haciendo está mal. Lo van a hacer, va. Pero si ni siquiera tienes el cuidado para decirles, güey, lo que estás haciendo está mal, no manches, es peor, ¿eh?
Exactamente, es mucho peor. Desde chiquitos tienes que enseñarles, güey, qué es lo que está bien y lo que está mal, güey. Porque también tampoco los puedes encerrar, güey, y a que lean la Biblia todo el día, güey. Porque no. Psicópatas en potencia, güey. Pero si ni siquiera les dices, ¿sabes qué? Ver este tipo de contenidos, ver pornografía, no es para ti, no te sirve de nada. Ajá, te va a dificultar cuando estés más grande tener una relación normal con alguien. ¿No? O están normalizando muchísimas actividades o muchas situaciones que no son reales. Tan simple como eso. Ya sé en qué fallé. ¿Qué tú estás viendo películas violentas? Si hubiera tenido X-Videos. Perdón, Israel, te descuide, cabrón. Si hubiera tenido. Si hubiera tenido X-Videos a mis 12 años. No sé qué hubiera pasado. No mames, no salí de tu casa, güey. No sé qué hubiera pasado. Pero, obviamente yo, claro que vi porno, o sea, 13, 14 años. Claro que vi gore, claro que vi mondo. El de trauma, el VHS famoso. Trauma, uy. De VHS. Claro que vi los Three Happy Friends. No. Traces of Death en 98. O sea, obviamente vi N cantidad de pus en VHS. Pero hay gente que en el tercer piso, güey, no sabía de la existencia de los Three Happy Friends, güey. Oh, sí, no, mames, pero bueno, el punto es, siempre ha habido forma para tener acceso a ese tipo de contenido, ¿sabes? Pero no por eso quiere decir que lo normalice. O sea, el simple hecho de que, por ejemplo, cada que podía veía algo de porno, pues lo veía, ¿no? O sea, escondidas y la chingada. Pero no, mis papás se voltean y pongo el celular y pongo el porno, ¿no? Mientras, pero sabes que tú sabías conscientemente que estaba mal, güey. Sí, obviamente. Pero el punto es cuando ese niño no sabe que lo que está haciendo está mal, güey, ¿sí me entiendes? Y eso es responsabilidad de los papás, güey. Es como el Alan. Ahí va, güey. Si saca a pasear a Kichi Kenji, el Kenji sabe que no debe de ir a terreno abierto porque puede bajar un sopilote y llevárselo. Puede bajar un pinche zanate, güey. Se lo puede llevar a la verga. Eso no va a pasar. ¿Oíste? Oh, perro. Mira. Lo cancelo. Aquí cuando el Alan dice, lo cancelo. La chingada, ¿no? Oye, no, pero bien. Pero sí, otra cosa. Ya nada más para terminar. Dígame usted. De nada sirve ver el video. No lo he visto yo, la verdad. Es pus para su cabeza. Es pinche pus para la cabeza. He visto cosas peores. Yo lo vi, claro. Obviamente, pero sí, yo lo vi. ¿Viste cómo le cortaban las manos a los rateros en África? Sí. Ah, ese viene en el primer Traces of Death. ¿Cómo se llama? ¡Este cabrón! No tiene caso que lo vean. Si ya lo vieron, no lo compartan. No, está cool. Quédense con su post, no tienen por qué compartirlo, ¿no? No, más. Porque algo que sí es cierto es de que a bajo nivel, pero ese tipo de situaciones son terrorismo, güey. Es terrorismo que trata de inculcarle miedo a la gente. Y si sí es cierto, porque tampoco nos consta, güey, que el mocoso forme parte de una pinche comunidad. Atro, mira. Esa madre son trolls. Ajá, a eso me voy, a eso me refiero. O sea, el compartir ese tipo de situaciones nomás está alimentando más esa pinche masa de culeritos, güey, o culeritas, o esa pinche masa de incertidumbre. Y mira, y vamos a otro caso que también las redes han hecho muy grandes. Era, me estaba comentando de un caso hace como una semana de la chavita hasta que se suicidó en Facebook. Sí, de la verga. La tienes, era, a la mano. A ver, saca el live leak. Bueno, una niña. No sé, esa información se fue así al caño. Una niña que tenía un trastorno también mental y parece que tenía ahí historial de abuso. Parece que hasta de padre. Hizo una transmisión en YouTube o en Facebook, me parece, de cómo se suicidó. 12 años tenía, o 10, algo así por el estilo. Y está cabrón, ¿no? Está cabrón. Por eso yo les digo, no les den las herramientas a los niños. Ustedes, no se las den a ustedes. O sea, está cabrón que los papás les compren celulares cuando tienen 8 años. No se los compren. Es que pueden ir a un ciber. Bueno,
si ustedes ya les dieron los valores, todos los que ustedes pudieron darles los valores de casa, no pueden hacer otra cosa más que esperar lo mejor. Pues sí. Pero mínimo, ponle, de 10 chamacos, con que uno o dos digan no, por los valores que ustedes les inculcan, ya ganan. Así es. Si ustedes les compran los celulares y no son ni para inculcarles valores ni para estar con sus hijos, pues ni así, ¿eh? El internet sí. No lo van a cerrar. Ni YouTube. Jamás. Ni toda la cantidad de pus que hay la van a dejar de pasar. Está muy cabrón. Entonces, oye, yo creo que... ¿Puedo leer unos comentarios, güey? Ah, sí, por favor. Atena Noceito dice... Pudiera ser más evidente en las clases sociales bajas, pero la ignorancia es una condición independiente de la clase social. Obvio, el impacto en las clases sociales bajas llega a ser más evidente. Y esto lo deja claro, ¿no? Lo que pasó con el niño este de ¿cómo se llama? De Monterrey, es el ejemplo más claro. O sea, que tengas tiempo para estar con los hijos no quiere decir que de verdad lo hagan. O sea, sí, no mames. Es cuando yo digo que hay ese tipo de descomposición social. O sea, ya no... Los papás prefieren que... Se eximen de la responsabilidad de criarlos y se justifican con que es que ahora los niños se la mantienen con las redes sociales. Quítaselas. A ver, ¿qué hace el puto? A ver. Va a tener que convivir. ¿Qué es lo peor que va a pasar? ¿Que conviva contigo? ¿Tanto miedo tienen a los niños de convivir con ellos de que no les quieren quitar las redes sociales? ¿Los celulares? ¿Las tablets? ¿Para qué mierda va a querer una tablet un niño? Es que juegan el Angry Birds, sí, pero pues ahí se pueden meter a Internet Explorer y pues ya saben ustedes qué pasa. Digo, Chrome, perdón. Sí. Ya saben qué pasa después de Chrome. Échenle coco. Vean qué es lo que quieren de verdad. ¿Quieren pasar tiempo con sus hijos? ¿Quieren dejar de batallar con sus hijos? Lo que quieren, o sea, ese es el asunto. Está muy cabrón, güey. Está muy cabrón. Muy cabrón. Y sí, culero el año. Así empezamos el puto año. Pero pues ni pedo, ¿no? Vámonos, ahora sí. Ay, señor. Oh, oye, Alan, y ya para cerrar, te tengo que hacer la pregunta, güey. A ver, quiero que la contestes. Muy bien. ¿Realmente no tienes miedo, güey, a que un sopilote se lleve al Kenji en Chihuahua? Ya me dio miedo. Ya me dio miedo, cabrón. Porque deberías de tener tus precauciones, porque si algo nos enseñó Amores Perros, es que también se lo pueden tragar las ratas, güey. ¿Qué tal, cabrón? Acá no hay ratas de ese tamaño, ¿eh? ¿No? No. Okay. Ni se lo puede comer una... ¿Cómo se llaman esas culeras? ¿Una ratonera, güey? Nah, no mames, güey. ¿Dónde crees que vivo, cabrón? Acá en el puto cerro. Es que hay un chingo de fauna, pendejo, al principio del bote. Pues sí, güey, pero tengo... Mi pinche patio está encementado, pendejo, no manches. ¿Qué te pasa? Pero bueno. Oye, vámonos rápidamente. Acá hay un comentario muy bueno que dice... ¿Qué? Soy el Tacos, dice... Mejor no tengan hijos a lo pendejo, eso resolvería tantos desmadres. Y tiene toda la razón, ¿eh? ¿Qué dices tú al respecto, era? No tengan hijos y ya. ¿Cómo no van a...? Pues que no. Se muera, güey. Muéranse todos, gente. Ya son muchos. Un barranco. Sí, bueno. Ya no tengan hijos. Si quieren tener hijos, pues nomás sepan qué es lo que viene, ¿no? Al respecto. No, muy responsablemente. Y uno no la caguen a lo pendejo. Si no quieren tener hijos, pues tengan hijos, cuídense. Puedes tener un hijo y ese puede resultar el pinche anticristo. ¿Sí? Eso tampoco es. Nomás uno. ¿Cómo? ¿Puedes tener puedes tener 10. Es que puedes tener hasta... Damien, puedes tener 10, 15, los que tú quieras. Pero edúcalos. No. O sea, edúquenlos, o sea, nada más. Todos. Ya ves, el Alan fue hijo único y velo. Bien decente él, güey, bien decente. Oye, es un tricampeón. Tres años para yo poder tutear a Era, por ejemplo. Tengo como... Nunca nos aclaraste si le hablabas de usted, güey. ¡Doña Era! Sí, güey. No, güey, no. Es que nada más medio nos hablábamos así de... Ah, pues yo le dejaba comentarios en el Crapcast. Pero ya llegó un momento en el que ya empezamos a platicar. ¡Ay, qué pedo! ¿Qué haces? ¿De qué la giras? ¿No? Pero pues ya después de tres años, güey. ¿Y están ricas tus piernas? Yo te dije así, ¿no, verdad? No, sabroso. Y hay gente que sí lo hace. A la fecha no lo ha hecho. Y hay gente que sí lo hace. Entonces, te digo, son y por esa razón, güey, no tienen novia. ¿Quién? Por esa razón están solos como perros, güey. Que no saben comportarse. Manden sus juegos a Steam a la cuenta. ¿Cuál es? Y es
espero bueno, sus donaciones, gente. No, y si así consiguen novias, ¿cómo serán? Ah, pues ya. Uy, sí, no. Hashtag, no, Edgar Alfonso dice hashtag lady tercera persona. Lady tercera persona. Qué bonito. Pero bueno, ya vamos a dar por terminado ese tema. Vámonos. Mamá. ¿Qué pedo con el trailer de los Power Rangers? Salió el jueves, ¿no? O el viernes sí. Salió. Jueves. Yo, fíjate que apenas escuché un comentario de que la crítica lo destrozará, Inculera. Pero las personas que nos maman las películas de acción nos va a latir. No mames, se ve bien culero, güey. Se ve bien culero, güey, pero pues uno que... Es que mi primera figura de acción fue un Power Ranger. ¿En serio? ¿Neta? ¿No tuviste tortugas ninjas? Ni existían los pinches Power Rangers. ¿No tuviste tortugas ninjas? Dos años después. Pero la primera figura así de acción que me llegó... Un Power Ranger porque teníamos un patrocinador que iba a Estados Unidos y pues nos trajo unos Power Rangers. Oh. Pero en ese tiempo, como no sabía pronunciar, bueno, todavía no sé pronunciar el inglés, pero decía los Power Rangers, así como decía la cajita. Mira, se apellida Rangel, así no, casi. Power Rangel. Como mi papá era fan del pinche Ranger de Texas, güey, el Chuck Norris. Oye, ¿y si lograste juntar las cinco armas? No. ¿Qué parte no entiendes? Es que no se vendían aquí en México, güey. ¿Cómo chingado? No, si yo tuve las cinco. Pero bueno, antes de que llegaran aquí, recordemos que antes, en los 90... Fue en 96, ¿no? Cuando pegó. Ajá. 95. Pero pegó aquí en México, ya tenía un chico de años, güey. Ah. Pero entonces, cuando los pude adquirir, todavía no los vendían, No tenía tanto impacto en México. Ya un año después ya empezaban a sacar la... Pues ya cuando salió la serie, ¿no? Ya cuando salió la serie. Y como existía Bandai México, pues también sí había distribuidora. Estaban bien chingones. Ay, qué alegría. Costaban 300 pesos. Carísimos los culeros. Sí, no, en aquel entonces. Traían no. Ese pinche gimmick de que hacían la morfosis y le apretabas el botón de su cinturón. Sí, y la cabeza. Había unos que sí. Los más sencillos, lo que tenía era que el arma que tenían, si juntabas los cinco, juntabas así un arco especial. Ay, cabrón. Sí, yo sí, me lo regalaron a mí los cinco y sí. No mames, pinche Alan, güey. Ya nos tienes hasta la madre, güey, con tu pinche. Sí, Alan, ya sabemos, güey, que tu tío era Caro Quintero. Y tenía el Ranger blanco. Tenía el Ranger blanco. El blanco así, pero en grandote. Hijo de su pinche madre. ¿No tenías de por qué casualidad el juego de Super que estaba bien perrón? No. Estaba bien chingón el de Super. ¿Pero cuál? Hubo dos. Sí, por eso. El de la película era una porquería. El de la serie era chido. Ah, es que era un beat'em up, ¿verdad? Sí. Ah, tipo Final Fight. Eran nada más 7 niveles. Uno por cada Ranger más los del pinche robotzote. Una gran época, no manches. Sí, la neta estaba Dragon bien perrón. Dragon Ball Power Rangers. Caballeros. Caballeros, todo. Pues ya lo último, ¿no? Los caballeros ya. Sí, ya. Estaba Poseidón. Era Dragon Ball, ahí el pedo. Ahora bien, ¿era necesaria una película de los Power Rangers en pleno 2017? Híjole, no, ¿eh? Así no. No. Pues que. No. El tráiler se ve como entre Divergente, Juegos del Hambre, película de Hallmark. Y la nueva serie de Voltron, güey. Pero pues tomen en cuenta que son idénticas. Que toda esa literatura para gente joven está inspirada en todos los pinches IPs de los 90, güey. Entonces, yo no estoy diciendo que se esté robando las grandes ideas de las películas para jóvenes ¿qué adultos? ¿Qué más? Jóvenes adolescentes, amigo. Young adult, ¿no? Se supone. ¿Adultos jóvenes? Yo estoy diciendo que sí, yo estoy diciendo que se ve igual de culeras que en esas películas, güey. O sea, es una película para a mí, güey, yo sí la voy a ver con nada más de pura pinche total. Sí, bien. ¿A poco? Yo la voy a ir a ver también para reseñarla, es la única razón, güey. Pero neta, no sé, se mamaron con el Bryan Cranston de Zordon, ¿eh? Zordon. Sí, está pasado de verga. Dije, en cualquier momento pensé que iba a buscar a ¿cómo se llama? Va a salir el pinche Jesse, ¿no? ¿Dónde está Jesse? Aquí estoy, sí, soy Alfa. Oye, además de Jesse, con su sombrero, ¿no? Su bombín. Así de llega, Science. Así de chingada. Porque ya al menos salieran Malcolm y Lois, ¿no? No mames. ¿Qué tal? Está muy pinche. Neta, ¿qué pedo con ese cabrón y su carrera, eh? Después de Breaking Bad no ha hecho nada el cabrón, güey. Nada. Ya, mamón.
Y él ya dice, ya quiero tirar desvergue, ya quiero ser rico, me vale verga, me quiero divertir, ¿no? Ya. Exacto, yo creo que la palabra es me quiero divertir, güey, porque para todo dice que sí, güey. Sí, nada, nada, le dice que no, ¿eh? A nada. ¿Quieres salir en Godzilla? Sí, no hay pedo. Págame mi millón de dólares. ¿Quieres salir en Spotlight? Sí, sí, nadie te va a pelar, no hay pedo. ¿Para qué? Así, güey, tú, verga. ¿Quieres ser Zordon? ¿Quién? No, es Zordon, este güey. ¡Va, güey, no hay pedo! Así. Qué poca madre de ese cabrón. No, 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 no. A mí se me hace que está muy seguro de que va a salir en Better Call Saul, ¿eh? Y que va a ser su... Hijo de la chica. Pues sí, es que Better Call Saul es antes de Breaking Bad, entonces... De todo el pedo. Ajá, ya va a salir Saul Goodman en esta temporada que ya anunciaron. No mames, va a estar cabrón. Sí, por cierto, pero... Culera, ¿eh? Se ve la de los Power Rangers. Culera su mamada, ¿eh? Muy culera, pero bueno. Fíjate que a lo mejor para nosotros que ya las degustamos más, güey, si está culera. Yo también la vi y dije, qué pedo con esa madre. Pero una personita que sí es medio especial, no es cinéfilo, güey, no, o sea, lo aclaro. Saludos a Gongo. Pero muy... pero sí muy emocionada me mandó el tráiler. Obviamente yo ya lo había visto, pero cuando él me lo mandó, güey, pero me lo manda y así de, ¿y cómo ves? Y vamos a verla, ¿no, güey? Entonces, yo dije, güey, a mí no me gusta, nunca me han gustado los Power Rangers. De hecho, los conozco nada más porque mi hermano llegó a tener sus figuritas de acción, güey. Ay, cabrón. Pero, y claro, él me dijo, pues, ¿sabes qué? A mí tampoco, pero pues, se ve buena. Y yo así de, ay, güey, o sea, sí le puede llegar, sí le está llegando a lo mejor a la gente que, al espectador ocasional. Pues quién sabe cómo va a estar esa cosa para nosotros. Chistes, tuvo dos chistes curiosos que sí me hicieron reír, ¿no? ¿Cómo cuál? Como el de la chica que está diciendo, es que desde que estoy en este pelo de Power Rangers me siento como que poderosa, como que con héroes, ¿no? Como me siento como una heroína, ¿no? Claro, le llega la mamá, orina aquí, la chingada, ¿no? Orina aquí, mamona. Sacando aquí el tubito para la prueba para las drogas, ¿no? Eso sí me hizo reír. Eso sí me hizo reír, disculpa. Me hizo reír eso. Pero fuera de eso, pues híjole, ¿no? No se ve tan peor. ¿Tú sí eres fan? ¿Has visto cosas más culeras, pinche Adnan, güey? ¿Cómo cuál, güey? Sí. ¿Qué he visto culera? Como Creed, güey. ¿Cómo qué? ¿Creed? ¿Cómo Creed? No quita el dedo del renglón el otro, ¡Ay, vives del pasado, Alan! ¡Ya no me la cagues con lo del Predator Hunter! ¡Mamón! ¿Ves? Eres el primero en sacar todas las chingaderas de nostalgia, güey. Pero bueno. ¿Algo sí, más? Debo de reconocer que soy una persona nostálgica. Lo que sí que se ve que va a estar bien cagado, güey. Y es el pinche efecto linterna verde, güey. Porque no era necesario que todo fuera CGI, güey. Y el pinche Zord se ve culero. No, Alex, se ve súper culero. ¿Querías live action, según yo? Sí. ¡No mames, deja! ¿Qué querías a los pinches chinos metidos en sus cajas de cartón? ¡A huevo! Eso le hubiera dado un toque super kitsch. No, y aparte la Rita Repulsa se ve pues mucho mejor que la señora que hacía en los 90. Ahí se les fue todo el varo en esa vieja, güey. Sí, no, sí, se ve súper bueno. Ahora sí se ve mala. Yo no sabía, güey, que la Rita Repulsa era la Rita Repulsa. Bueno, pues la Rita Repulsa original. De la serie original. Sí. Realmente era la Rita Repulsa original. Y todo lo que tenían que hacer, güey, para ensamblar el pinche capítulo, güey. Estaba muy cagado, De Japón. Fíjate que estaría padre hacer un especial de los Power Rangers, ¿eh? De lo que fueron. De Super Sentai sería Pike, fíjate. Yo no sé mucho de ese pedo, pero. Estos chingones, güey. Puedo practicar. Pero no sabía que hicieron un crossover con las tortugas ninja, güey. Lo que es Forever Red y esas madres es mágico, ¿eh? Mágico. El horror. Pero bueno, vamos a dar. Me avisas, güey. Me avisas cuando vayas a hacer tu especial para no llegar. Pero manden juegos a. Era en medio de el Steam, pero bueno. A ver si esta madre te interesa. Era, a ver, el trailer de Logan. ¿Lo vieron? Sí, ese le tiene que interesar. Casi lloro. Casi lloro, güey, con ese trailer. Está ver, bien bonito. A ver, Atro, llévanos de la mano en lo que saco a Kenji al baño. A ver. Ay, güey. Pues el tráiler de Logan evidentemente se desarrolla en una línea temporal diferente a las películas y a los cómics. Retoman eso del cómic de que es un Logan viejo que ya está en fase de retiro. Y retoma la última escena de
de esta película donde sale un maletín que dice X-23. No es su X-23, no es hija de Wolverine, es un clon. Es un clon de Wolverine fabricado por el proyecto Arma X. No sabemos cómo van a manejar la historia, pero seguramente la van a manejar de tal manera que aparezcan los menos mutantes posibles. No entendemos por qué chingado se va a morir el pinche Charles. Si se muere de viejito, qué pedo. Tiene muchas pinches incógnitas el pinche tráiler, pero logra transmitir esa pinche desesperación de Wolverine. Ese de ya me cargó la verga, esta es mi última película. Lo hace bien. Y pues le pasa la batuta a X-23, ¿no? Que en los cómics es un personaje importante. Y ya usted lo vio en Marvel vs. Capcom. Que pues está chingón su personaje, ¿no? Nada más que en los cómics ya hace su presentación, pues más mami, ¿no? Y aquí es una pinche escuincla. Entonces, pues. Aguas con el div. Pero sí, güey. Es que tienen que agarrar la chiquita, güey, para que durara. O sea, para que le saquen unas 6-7 películas a la morra. Sí, güey. Es que sí, es el pasar la estafeta no nomás es pasar a alguien que esté interesante, sino alguien que atraiga al público joven, ¿no? Y qué mejor que una chavita para atraer a la chaviza. Que me suena a que van a abrir un pinche portal en el tiempo, güey, y la van a mandar al pasado. Como un pedo, últimamente han querido. Últimamente han querido resolver esa. ¿Fox es la que hace X-Men? Siempre me confundo. Sí, Fox. Es la pinche Fox ya lo agarró de guasa, güey, andar haciendo pinches viajes en el tiempo para resolver sus pinches huecos temporales, güey. Pues sus pinches huecos argumentales, perdón. Pero pues se ve chido el tráiler de Wolverine. Que está raro, ¿no? Verga, porque se ve bien verga esa cosa, la neta. Muy cabrón. Pero sí es para introducir. Es una historia. Si la cuentan bien, va a estar chido, ¿no? Pues es que. Lo que les estaba diciendo yo, por ejemplo, a los chavos, es que. A mí la premisa me parece ganadora. O sea, está muy cabrón que no me fuera a llamar la pinche. La atención. Pero. Sí, sabemos que eres mamón, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, tengo entendido que Old Man Logan está culero, ¿no? Old Man Logan. ¿El cómic? Es que es muy oscuro, güey. Muy pesimista el pinche cómic, güey. Sí, es de la depresión total, güey. Él tiene escenas muy muy pasadas de chorizo, güey. Oye, cada tres viñetas, güey, se muere alguien, culero. ¿Por qué te dicen acá que no es X-23? Pues es X-23, ¿no? Simón. ¿Sí es X-23? Sí, es que aquí te quieren poner el premio. A ver, la última escena, el maletín decía X-23, ¿no? Ah, no me fijé, pero es X-23, no mames. O sea, si no es X-23, es una mamada, güey. O sea, se supone que X-23 es el clon, ¿no? De ajá, pero me refiero a que en la última película de los X. No. Ah, no, dice. No, X-Weapon. Algo así, güey. Ah, sí, Weapon X. Weapon X, güey. No. Yo la cagué. Lo que decía, lo que daban a entender era que iba a ser el pedo de Mephisto. Lo que estaban diciendo. También. Es lo que están diciendo, pero eso sería para la siguiente X-Men. Pero igual, la verdad, yo estoy muy hypeado. Yo creo que desde Avengers no me he hypeado tanto con... Siniestro, perdón, no me he visto Siniestro. Ahorita me la hacen de pedo, güey. Apenas eres capitán, pinche pendejo, güey. Como que el pinche Robin con capuchita, güey. No mames. Robin con capuchita. Sí, te la mamaste, pinche Alan, güey. No sé esas madres, cabrón. Si los que saben, güey, de ¿cómo se llama? De Depredador, güey. No reconocen entre Predator Hunter y el Warrior. Te voy a decir lo mismo que dije al principio del podcast. Voy a caer en ese círculo de vicioso, güey, de debatir contigo. No mames, pero bueno, ¿qué más? Salió el anuncio del Switch, rápido, putiza, no va a tardar nada, ni tanto así. ¿Ya anunciaron el Switch? ¿Alguien le emocionó? No. No lo vale, güey, no vale eso. ¿Qué? ¿10,000 varos? No lo vale. No mames, y yo creo que va a ser más, güey. Ahorita son 10,000. No mames. Pero no te pases de verga. Van a ser como unos 12 fácil, güey, fácil. Yo nomás quiero escuchar tu opinión, mi estimado Core, acerca de esa revelación que hizo Capcom. Esa empresa tan bonita. ¿Neta? ¿Quieres que hable de eso? Sí, ¿sí? Así que es rapidísimo. Que ya habíamos pensado que ya no iba a sacar. Que ya había exprimido toda la gallina de los huevos de oro con Street Fighter 2. Y de repente sacan
ultra Street Fighter 2. Dime qué tienes que decir al respecto con dos putos. Se pasaron de verga. Se pasaron de verga. Yo sigo con la teoría de que Nintendo le dijo: oye, es que quiero hacer una consola nueva, Capcom. Sí. ¿Cómo no me pones un Street Fighter nuevo? Oh, es que pues el Street Fighter 5 pues es para Play, porque pues ellos pusieron, los de Sony pusieron dinero. No, pero pues hazme uno nuevo. ¿Tú, cómo? ¿Cómo? ¿De dónde? Sí, hazme uno nuevo, güey. Tú puedes, ¿no? Sí, no, sí, sí puedo. Sí, no hay pedo. Yo te hago uno, chingón, nuevo. Tú espérate en la presentación. Un día antes te lo paso, güey. Ah, bueno, espera. ¿Por qué todos hablan como el gongo, güey? Preguntan aquí en el chat. Una pena, güey. Si quieren que haga alguien las voces, tienen el pinche Patreon y me traigo un actor de voz, putos. Bueno. Voy a clases, ¿no? De locución, de doblaje. Ay. Y llegó Capcom con otra Street Fighter 2. Es un juego nuevo, en teoría. De alguna manera. No, güey, pues es que... Es un reciclaje, ¿no? Asqueroso. Pues era Street Fighter HD, Super Street Fighter 2 HD Remix. Sí, con Evil Ryu y Violent Ken, que no tienen nada que hacer ahí porque ese es de SNK contra Capcom, gracias. ¿Violent Ken? ¿Evil Ryu? Ken. Ajá. ¿Evil Ryu? Sí. ¿Evil Ryu cuando salió en cómo se llama? En SNK contra Capcom. No, el Violent Ken fue el que salió en SNK. ¿Pero que no sale en la película de animación, Violent Ken? Ay, pinche Alan, pinche historia de Street Fighter está de la verga. No sabemos cuándo chingado salió quién, güey. Fíjate. ¿La haces de pedo, güey? No, es que Mortal Kombat tiene una historia bien vargas, bueno. ¿Hablas de la historia de Street Fighter? No, porque hablas de la historia, Alan. No te entiendo. Pues más a mi favor. O sea, tú, muy chingón, güey. Las cosas que te laten las defiendes. Hasta con las... Y lo que no está defendiendo. A ver. Yo no estoy defendiendo esa mierda de otras Street Fighter. Bueno, pues a ver, ¿cuánto salió Violent Ken? ¿De dónde salió el del Mugen? La primera vez que salió jugable oficialmente fue en Macaos. Salió primero en el Mugen. Dije oficialmente. Ese Mugen no es oficial, porque en el Mugen sale hasta la pinche reina alien, güey, el pincho menos. El asunto es que se basaron en sacar al personaje de la película animada. Ahí es donde a Ken lo ¿cómo se llama? Lo vio la Bison y lo posee con el Psycho Power. Y de ahí viene Violent Ken. SNK se pirateó Violent Ken. O sea, Violent Ken sale en Mugen, güey. Pues SNK se pasó de vergas ahí, güey, por ejemplo. No mames. Pero bueno. Va a salir. ¿Y también viene Violent Homero? No mames. Va a salir Ultra Street Fighter 2 con Evil Ryu y Violent Ken. Y tiene rebalance el juego, puto. No mames. Rebalance en un juego de hace, ¿qué? De 11 años. Sí, bueno. 11 años, porque ¿cómo se llama? Rebalance del Super Street Fighter 2 Turbo, no del Street Fighter 2, no mames. El Street Fighter 2 es del CPC-1, el Super Street Fighter 2 Turbo es del CPC-2. Pues, son dos juegos, no mames. Y pues tiene cambios, pero no vale la pena. No, yo no me compraría un Switch para comprarme esa mierda, Ni de pedo, güey. Popó, güey. Así, cabrón. Popó. Mega popó. Es que ya está cabrón, güey, en estos tiempos donde el pinche gasolinazo, güey, la pinche clase política nos tiene... Yo no me pude comprar el Wii U nada más por Bayonetta, güey. Sigo esperando lo que dijo el pinche Ryohei, que algún día iba a salir en PC y no... Violent Ken de Super Street Fighter... ¿Es que SNK contra Capcom era porque estaba poseído por Orochi? Sí, pero está basado en el de Mugen, que está basado en el de Street Fighter 2, la película. Que está basado en la violencia intrafamiliar. Sí, porque antes a Violent Ken le pegaban en su casa y se hizo violento. Barabum. Sus papás le compraron un celular a los 8 años. Pero Popó, compra esa madre. No se vale comprarla, no chinguen. Fíjate, ¿cuánto cuesta jugar esa madre como se debe? Yo tengo una duda. 10,000 pesos la consola. Va a costar $20 el juego, $400. Uh-huh. Si quieres, bueno, un control más, como 500 por los... Puedes comprar el control, ¿no? Yéndote pinche. Que se te va a costar como $1,200 el control. Porque está en $70 el control, güey. No, $1,500 te va a comprar el control, güey. Ya van ahí $2,000. Pero si te quieres comprar el stick de Hori, cuesta $3,500.
4,000 pesos. 14,000 varos para jugar Ultra Street Fighter 2. No, gracias. Pero yo tengo una duda, Alan. ¿Cuánto cuesta en dólares actualmente el PlayStation 4? 4,000 varos. No paguen más, no paguen más. No, pero en dólares, o sea, 300 varos se compara... $250, 4,000 varos te cuesta el pinche PlayStation 4. Y o sea, ¿y sus capacidades sí compiten con el PlayStation 4 y el One? No, para nada, esa cosa está en medio, güey. No, ni siquiera llega al PlayStation 4. Para nada. Atole con el dedo por parte de Nintendo. A ver, parece ser que la gente está teniendo pedos con MixLR. Pues a los que alcancen a escuchar, pues chido. Si no, esto lo vamos a poner en podcast. Ya en un ratito más terminamos y lo subo en formato podcast. Una disculpa, pues vamos a continuar. ¿Algún juego que les haya llamado la atención del Switch? Ya para terminar esto. Super Mario Maker. Pues a mí sí, el Super Mario, ¿cómo se llama? El Odyssey. El Odyssey me llamó la atención porque me recuerda al pinche Sunshine, que a mí se me gustó. Sí le invertí tiempo al Sunshine y sí me gustó mucho, entonces el Odyssey me recuerda mucho al Sunshine. Okay. Si hubieran anunciado un ¿cómo se llama? No More Heroes 3, me hubiera medio interesado. Pero sí lo anunciaron. ¿El No More Heroes 3? Así ya sí, como tal. ¿Qué le iban a hacer? Pero no mostraron absolutamente nada, entonces... Pues fue Suda Goichi y dijo, ¡vamos a hacer uno! Ya no está, pero vamos a hacer uno. Entonces, pero yo no le creo a Suda porque eso dijo para el PlayStation 3 y jamás lo sacó. Yo no le creo. No mames. Yo veo como que Vega te odia. ¿Angel? Angel ahorita regresa. Era va a ser popó. ¿Te llamó algo la atención? Yo juego Steam, gente, ya saben, era Midgar, pueden encontrarme ahí, pueden aventarme cosas ahí también, y el día que quieran nos echamos un juego. Pero en Steam no juegas, de Steam los bajas, juegas en tu computadora. Ah, bueno, güey, tú me entendiste. Un saludo a Bocaque Asesino que quería que lo saludara, pues un saludo. El Zelda me llama la atención, pero lo quiero jugar en Wii U, entonces, salió el tráiler con doblaje latino. Tú chingón, me gustó mucho. Está paike el doblaje, está padre. Un Zelda en español, eso sí, está paike. Y ya, hasta ahí el Zelda. Y pero ya, por último, las noticias, Nintendo se había caracterizado porque una consola le pegaba, una no. Una consola le pegaba, una no. ¿Tú crees que va a seguir con esa racha, que este sí le va a pegar, o va a llevar dos fracasos con el Wii U? Yo creo que va a pegar, pero no como el Wii. Va a ser mejor que el Wii U, pero pues no quiere decir que eso esté bien. Está cabrón. Está cabrón, ¿qué dice? Perdón. Pero si lo hacen en español, que lo venda en español, no en putos dólares. No mames. ¿Qué en español. Pedo. Qué pedo, gente. Saluda a Nepune. Pero bueno. Pues no creo, ¿eh? No creo que le vaya a ir tan bien. Pues es que el chiste es que Nintendo vende juguetes. Entonces puede pegar, pero no sé. No sé qué pedo. No sé qué pueda suceder. Está incierto el asunto. Le fue mal en la bolsa después del anuncio del Switch. Y pues a ver qué pasa. A ver qué sucede. Pero bueno, ¿algo más de Nintendo que comentar? Nada. No. Bueno, vámonos entonces. Vamos al corte para irnos rápido a las reseñas y ya terminar esta madre. Regresamos en un ratito más aquí en Los Inmamables. Bless. No se pongan pendejos. En un momento regresamos aquí en Los Inmamables. Les. Búscanos en Twitter como @losinmamables. En Facebook como Los Inmamables. O visita nuestro blog losinmamables.wix.com/inmamables. Los Inmamables. Inmamable señor del mame. Somos el pueblo que vive en el México del Norte, en el extremo septentrional del mundo. Nunca hemos visto el smog, ni las manifestaciones en Reforma.
ni las quesadillas sin queso. Esta penalidad nos fue dada por la salvación del pueblo que yace bajo el trópico de Cáncer. Es la voluntad del gran señor del mame y nuestro destino. Por lo tanto, estamos complacidos en aceptar esta pena y el resistirla también. Por el bien y la salvación del amor y la paz del México del Sur. ¿Eres Hera Midgard? Sí, ¿y tú? Solo puedo decirte que soy un poder mucho más grande que tu señor del mame. No es cierto, no debe haber ese poder en este mundo. Hera, supongo que sabes acerca del domingo, el día que todos los podescusas tienen libre. Pronto el core ya no tendrá chance de grabar entre semana. ¿No crees que es una buena oportunidad para dejar de grabar en jueves y abandonar ese día tan X para grabar el podcast? ¿No quieres subir el podcast en lunes y que todos te escuchen a inicio de semana? No, no nos agrada grabar en nuestro día libre. Amamos desvelarnos e ir todos madreados el viernes a la oficina. Me pregunto esto. Nadie sobre la tierra puede quitarlos de grabar en jueves, solo que el core no tenga chance de grabar. Pero a los podescuchas les fascina bajar el podcast el viernes y desvelarse con nosotros. Además, los padres no la hacen de tos con que grabemos entre semana. Creo que no vale la pena seguir hablando contigo, Hera Midgard. Desde hoy grabarán en domingo y dejarán de desvelarse. Y regresamos aquí con los inmamables. Qué bonito, qué bonito. Ah, no mames. Está precioso, sí. A huevo. Yo nomás tengo una queja. ¿Qué pedo? ¿Por qué no me invitaron a grabar eso? Grabando 2 horas, güey, no mames. Digo. 2 pinches horas, güey. Pronto, no, mi Angel, porque falta más. Puta falta, güey, no mames. Entonces es el inicio de la saga, güey. De... Ah, ¿vamos a hacer una miniserie? Ay, qué chingón. Es una pinche miniserie. Lo que sí es que lo más seguro es que vaya a ser para Patreon. Bueno, bueno, oh, ya veremos. Dijo un ciego. Vámonos ahora sí con las reseñas. Vamos a empezar con lo que vimos casi todos, ¿no? A ver. Shin Godzilla. No mames. Godzilla. Uh-huh. A ver, sí. ¿Quién quiere construir? No mames, no se puede construir, güey. Neta, bueno, ahí te hablo. Bueno, sí se puede. Yo desde que vi que la pinche película iba a dirigir el güey de Evangelion, dije, ya sabía que le iba a tirar. Entonces pues, empecé a ver la película. Su el majestad, tío Ano. El tío Ano, y que iba a salir con una de esas mamadas que nomás a él. Sí. Oye, está bien verga. ¿No te gustó, pinchatro? Te voy a decir que me gustó de la película, las escenas de pinche destrucción, ese pinche ataque donde se le desarticula la quijada, estaba chingo. Que sacara rayos hasta por la pinche cola no estaba tan chido. Esa fusión de destruir este edificio está chingón. Sus chaparreras están de la verga. Volvemos a lo mismo. No se decidieron entre si hacer algo muy apegado al género. ¿Cómo que al género, mamón? Pues sí, está madre, pues sí, del género. Wey, que fuera una botarga, güey. Que fuera una botarga tal cual. No mamen, ya, güey. Ya. Porque. El mame, güey. No, ya. O sea, Godzilla ya, con tu dicha pared. Es 2017, cabrón. Ya. Y la pinche cola, güey. Bien pinche anticlimática, güey. A eso me refiero. La pinche cola parecía que alguien la estaba meneando, güey. Y todo el otro pinche Godzilla, bien hecho, ¿no? Creí que
qué horror. La bueno, pinche evolución desde... ¿Qué pedo con primero construye, primero construye, primero construye, te destruimos, si quieres. Vale, construye. No, pues es que lo único que podemos construir okay. son las escenas de, bueno, a ver. De destrucción, precisamente. A ver, era, ¿qué es construir? Híjole, ¿te puedo leer mi receta? ¿Qué pedo con esa pinche japonesa que quieres ser? Cabrón. A ver, Angel, ¿quieres construir? A mí me gustó un chingo, güey, pero debo admitir que a la gente que no le gustó esta donde sale Bryan Cranston, esa tampoco le iba a gustar, güey, entonces está muy cagado, ¿no? Pero a mí me gustó mucho porque pues ese es el Godzilla clásico, el Godzilla del género. En realidad Godzilla es un símbolo, ¿no? No es un personaje que vaya a tener un diálogo shakespeareano. Chingón. O no es un güey. Fuerza como, de la naturaleza. Sí, no es un güey como el Predator. Que va a arrancarle la espina dorsal a alguien. No, es un pinche animalote, dice, ¿no? Lo que dice Edgar Alfonso, no mames. ¿Qué dice, amigo? La botarga de Godzilla contra la botarga de Megazord, contra la botarga del Dr. Simi, contra la botarga de la vaquita alpura. Bailadora, es que bailadora, güey. El pedo de la película no es Godzilla. Traca. ¿Qué pedo? El pedo de la película no es Godzilla, sino todo alrededor de Godzilla, güey. Exactamente. Es que así siempre ocurre. Bueno, ahí está, mira. A ver, dale, Angel, porque yo sí quiero construir. Sí, a mí me gustó un chingo porque también tiene pues mucho de esa narrativa tipo Evangelion, de la cual pues, el señor Anno ha mamado por años, ¿no? Ves ahí muchas escenas de lugares muy cotidianos. No mamado. Y lo más chingón es que siempre se clava mucho en esta onda de la fragilidad humana, ¿no? Que el ser humano es lo más puerco, ¿no? Que Godzilla puede estar enorme, puede pesar toneladas, puede estar gordo, como ya dijeron otra vez, que Godzilla está gordo, cabrón. pero en realidad, pues la verdadera melcocha del planeta pues es la humanidad, ¿no? Entonces es algo muy bonito por ese lado. Y a mí me gustó mucho, güey. Realmente eso es algo muy muy raro. Yo pensé que le iba a cagar en algún momento. Dije, va a querer copiarle algo de Hollywood. Pero luego recordé que es el tío Anno. Y el tío Anno, pues, nada más se reverencia a sí mismo. Entonces, tío Anno, un abrazo, cabrón. Me gustó. Qué chingón. Tuve problemas en el Cinemex. Yo creo que mi problema realmente fue con la experiencia del pinche cine. Que de repente hubo subtítulos que desaparecieron durante algunos minutos. Ay, dije, qué pedo con esto, güey. Sí. Espero que esos subtítulos que desaparecieron uno fuera la conversación de quiero ser presidenta de los Estados Unidos. Si un sangre sucia pudo, ¿por qué un sangre amarilla no? Hay algo muy raro. ¿Te parece imposible que una japonesa en ese mundo pueda ser presidenta de los Estados Unidos? No te sé la pinche jiribilla del Alan. En ese mundo. En ese mundo. ¿Te parece? ¿Te parece? ¿Te parece difícil? No. Ah, entonces no estás mamando. Continúa. Continúa, Angel, acá. Sí, entonces yo sí se la recomiendo mucho. No voy a hablar mucho de la historia porque en realidad el pedo con esta película es que es una crítica muy muy fuerte a la sociedad y sobre todo al estrato político japonés. Que como ustedes podrán ver, tiene mucho en común con el estrato político de aquí, sí, de la región 4, ¿no? Toda la gente que mama a los japos de que son mejores que nosotros. Un saludo al Gongo. No, son peores, pero. Sí, no, tienen más lana, ese es el pedo. Realmente especial aparte, y es lo que. Aparte, tienen. Persona. Cogen bien culero, güey. Y tienen problemas sociales bien culeros también. Cogen bien culero. Allá no tienen. Les conté la historia de cuando pedí. Tenía un dealer de películas japonesas, ¿no? Espérame, tenía un dealer de películas japonesas en un trabajo. Cuando trabajaba en el caliente, el pinche barman distribuía. Caliente. Entonces era muy, muy difícil encontrarlas. Vamos. Entonces yo dije, no mames, esta película de terror se vive en vergas, pásamela, güey. Ya yo llegué a mi casa. Ay, yo creía que era de terror, pinche Tavi. Yo creí que era de terror, güey. Y sí era de terror por los pinches gritos de las japonesas haciendo el coito, güey. Es la horrible. Cosa es que... Hasta en el porno los japoneses son machistas. ¿Sí sabías que por pedos de idiosincrasia las mujeres no pueden demostrar placer cuando están en una película porno? Ni en una película porno. Ah, por eso parece que se están muriendo. Está ah, mal visto. Es un pedo eso. Mierda. Es un pedo, mi otro. Y aún así el Gongo dice que son mejores que nosotros. Sí. Sí, bien serio. Está bien chingón, a mí me encantó. Y pues es el tío Anno, entonces pues la amé, cabrón. Entonces, cuando pueda, pues me la compro. Como un chingado. Uno. Yo. Esta madre. ¿Tú qué vas a saber, Alan? Tú no sabes de películas de Godzilla.
Estás bien chavo. No mames, ¿no escuchaste el capítulo? ¿No escuchaste el capítulo de desde abajo? ¿Dónde? Bueno, ay, güey. La película está buena. Está chingona. La neta, yo la disfruté un putero. Huevo. Mucho, mucho. ¿Morreaste? Muy cabrón. ¿Sin de amigo? ¿Eh? ¿Morreaste? No pude, güey. No, tuve que estar. Ay, estabas muy atento, güey. A esas pinches escenas contemplativas, güey, donde le estabas dando un plático. Ponte algo, chila, güey. Okay. Una de las cosas entretenidas que tiene la película es que tiene increscendos dentro de la película. No uno, wey. No dos, no tres, tiene como cuatro o cinco, güey. Ya sacó rayos del. ¿Me dejas terminar? Falda, güey. ¿Me dejas terminar? ¿Puedo terminar? Adelante. Gracias, adelante. Qué amable. La forma en que te muestran cómo llega Godzilla se me hace muy chingón, ¿no? Que sí, siente con en redes sociales y que graba. Está cagando, ¿no? Sí. Y luego soltando sangre por las braques. Gran referencia, Evangelion. No mames, lloré. Innecesaria su pinche. ¿Puedo continuar? Adelante, güey. Gracias. Qué amable. Pero ¿por qué le tienes que caer? Este cabrón. ¿Ya? Sí. Gracias. Es que está cabrón como ese pasito. ¿Tú cómo lo habrás hecho? ¿Ya hiciste una película? Ay, de nuevo, ay, güey. No es cierto. No, a mí me pareció padre porque en realidad a mí me mantuvo en tensión todo el maldito tiempo. Sí. ¿Sí? A mí me gustó mucho todo el asunto de, no mames, la pinche burocracia, todos pendejos, no saben ni qué hacer los pinches japos. Y así de que, no hay que hacerle daño. Ya dijeron los de Greenpeace que la cuidemos, ¿no? Que la chingadera esa, si mares por estilo. Y yo dije, no mames, es muy entretenido. Es un capítulo de Evangelion grandotón. Huevo. Es el capítulo de la operación Yashima de Evangelion, pero en grande, mamón. No, a huevo. Qué chido que se muriera toda la clase política, güey. A huevo. Sí, güey. No es por nada, pero en serio, el capítulo de cuando van a desmadrar al ángel, que es como un rombo con un sniper, es esto. Es Evangelion, así. Es Godzilla. Es Shin Godzilla. Se me hizo muy entretenido cómo te llevó la pinche película en ese sin creciendo. En cada ataque de Godzilla, es de que empiezan de abajo. No, pues ya nos cargó la verga. Pero tengo una idea. Tan, 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 tan. Y así, ¿no, güey? Está bien chido. Sí voy a hacer eso, güey. Realmente le manda sonora. Es que neta, está muy chingón. Bueno, a mí me gustó. A mí sí me puedo llevar de la mano ese pedo. Oh, obviamente, es una película japonesa con efectos especiales. CGI, se va a ver culera. Pero es que el pedo no son los efectos especiales, se ven chidos. ¿Cómo deshace los pinches edificios? Está bien cabrón. El pedo es la puta cola, güey. La cola me tiene, ay, wey, me tiene traumado, Alan. Ahora, se hace, mira, está el pedo así, y es bien simple. Sí, bueno, CGI, sí, una película. Madre, espérame, déjame decir. Porque además estás megatroneando, así que acomoda tu micro. Por favor, chavo. Por favor. Muy bien. Una. Si Hideaki Anno hace la película como Godzilla 2000, ¡ay! ¡La hizo igual que Godzilla 2000! Si la hace diferente, ¡ay! ¡La hizo diferente! ¿Sí o no? Sí. O sea, está muy cabrón. Son los mismos argumentos que utilizas para defender algo que no te late. O sea, no. Son los mismos argumentos que usas cuando me quieres quedar con algo cuando no tienes razón. No. Pero bueno, mierda. El punto. Conoce perfectamente, Atro. Sí, no mames. Chale. Somos dos agujas, así ya no nos podemos hacer daño. Son un matrimonio viejo, cabrón. No mames. El asunto. Ajá. Tiene cosas muy culeras, sí. Ah, claro. Las actuaciones están pendejísimas, culerísimas. No, las situaciones en las que se meten estúpidas, güey, completamente, güey. ¿Cómo chingados se les puede perder una puta salamandra de ese pinche tamaño y no saber dónde se fue, güey? No seas mamón. Oye, ¿se perdió Nueva York esa madre? Ha habido gente que dice que está mejor la Godzilla de Estados Unidos, la primera. No mames. No mames. ¿La de Godzilla 2000? Ojo, la otra. Es un homenaje total pues a las otras Godzilla, güey. No está culera, nada más que carece de lo mismo que... ¿Cuál? Godzilla, que sobran... No, Godzilla, la Godzilla de Estados Unidos, Godzilla 2000 es de Japón, güey. No seas mamón. Pero a eso voy, o sea que la comparen
es que a mí la otra también me gustó, güey. Ah, man. No es una película culera, güey. Ya. No, es que tú eres muy mamón, pinche Alan, güey. No mames. Son velociraptors, no mames. No. Qué rato más así, te gustó la caricatura, güey. Son velociraptors. La caricatura, te compraste muñecos, a huevo. Son velociraptors, güey. Y la pinche escena del final, güey. Qué pedo. No, te paga. ¿Ya? Continúa. No, pinche atrás. No. Está buena la película. Si no les gusta, si no les gusta Evangelion, nos va a gustar esta madre. ¿Ya? Sí, no, mami. ¿Están tranquilos con eso? ¿Estás tranquilo con eso, otro? Sí, sí, sí. ¿Hay manera de explicar la última escena? Sí, Lo último está pendejísimo, Eso sí, no tiene perdón de Dios. No. Su operación su operación, démosle de tragar a Godzilla, ¿a Godzilla? Si está ahí, culera, Sí, sí está. Sí está como de Bob el constructor, Volante al bebé. Me gustó la japonesa que quiere ser presidente de Estados Unidos. Sí, no, en japonés es cagado su pinche. Su English es la mamada, güey. Su English. Es la cosa más. O sea, es como ver a la India María hablar en inglés. Así, güey. Si la India María. Ok, very well. Ok, Mr. Pancho. Así, güey. Así, man. Así ella en japonés. Pero está hiper mami, Hiper mami. Y si en algún momento quiere hacer un live action de Evangelion, ahí está Misato. Así. Ay, no mames. A huevo. Está Misato. Pero bueno, a ver, Atro, desmádrala, ya, haz lo que quieras con él. Yo ya tuve que decir lo que tenía que decir. No te preocupes, Ana. Yo nada más entendí que la cola te provocaba problema. Te provoca, es que siempre la cola. Se ve muy anticlimática. La cola. No, pero, o sea, todo el... Pues es una película de Godzilla, ¿no? No podemos pedir esa pinche... ¿Cuántos colosios le das de 5? 3 de 5. A ver, ¿cuántos cetros le das? 4 de 5, güey. Muy bien. Miguel, ¿cuántos son pantles le das? Digo, ¿cuántos haga podcast, perdón? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos haga podcast le das tú? Le voy a dar 4 de 5, ¿cómo no? Vega, ¿la viste? No. A mí me sigue sorprendiendo que cómo le pone 4 de 5 a Godzilla y sigue diciendo que punto 5 de 5 a The Host, güey. Pero bueno, cuando carecen de lo mismo. O sea, es lo mismo. ¿Es lo mismo que le criticaste a... ¿Tuviste a Godzilla cómica? ¿Ustedes vieron chistes en Godzilla? Quiero ser presidenta de Estados Unidos. No seas mamón, güey. Es un puto dinosaurio que evoluciona al menos de 3 días, gol, cabrón. El Golden Shower rojo. No manches. No mames, Atro. No mames, güey. Pinche mundo fantástico, güey. No chingues, güey. Pero tampoco. ¿Dónde está la responsabilidad que tienes con. Ay, güey. No mames, güey. La responsabilidad. No, ya, güey. Ya. Listo. 4.5 de 5 le doy a esa madre. Está chingón. Me gustó mucho. Sí. Esa le doy casi 5 crits, fíjate. Híjole. Ay, güey. Casi, volvemos a. No, ya. Bien emputado. Assassin's Creed era. Vas. Me gustó, güey. Yo, la verdad, he jugado poquito el videojuego. Medio, así tengo una embarradita de lo que es el universo de Assassin's Creed, pero me latió la idea de la película, lo de las regresiones, que lo montaran a la máquina esta para tener conciencia de lo que había sido de lo que vivió su antepasado. Híjole, hubo un momento en el que sí dije, ay, por favor, que alguien los mate porque... con spoilers, sin spoilers. Ya peleamos todos sin Godzilla. ¿Eh? Ya peleamos Godzilla, era. Güey, pero es que Godzilla. Todos sabíamos en qué iba a empezar, cómo iba a pasar y cómo iba a terminar, güey. Pero bueno. No mames. ¿Qué tal? No mames a todos. Como su mamá de que el protagonista, no recuerdo cómo pinche se llama, para variar. Tuviera dudas de lo que era y hacia dónde iba y cuál era su destino y lo descubriera al final junto con su contraparte, güey, no me cuadró mucho. Estuvo muy forzado. A la mitad sí dije, ¿qué pinches estoy viendo? Y ya cuando cuadran
la acción al final, o bueno, el por qué, cómo despiertan estas dos partes, dije, ¡buah! Cámara, se las paso. Lejos de eso, las escenas de acción me encantaron, güey. Me emocioné. Todas las escenas de acción me emocioné. Es más, me quedaba picada así de, ¿por qué pinches lo detienen? Síganle, ¿no? Y el salto de fue... Yo creo que fue lo más padre de ahí, güey. ¿Lo más qué? Lo más padre, güey. Fue lo que más me gustó. Esa escena cuando hace el salto de fe. Pero el salto de fe que se ve. Porque hace, lo hace dos veces. ¡Oh! Entonces, ¿qué tal? A ver. En el videojuego siempre daba saltos de fe para sentir el vértigo. Ah, y cómo me vibraba el control. Y sí le hacía... ¿Quién más la vio? No, yo no pude. ¿Atro la viste? Sí. ¿Qué pedo? Como ya sé de qué va el videojuego y todo de lo que carece el videojuego, pues igual que era, solo me llamó la atención la acción, güey. Me late mucho el parkour. Entonces, básicamente, el gameplay de los videojuegos, pues, se basa en eso, ¿no? Y yo creo que eso sí lo supieron transmitir muy bien a la película. El concepto ese de la máquina está como las bases, pero ese pedo del arnés y ese pedo, pues, como que no me latió tanto. Pero, pues, la historia, pues, te pierdes, güey. Está mejor que en el juego, ¿no? Está mejor que en el juego, complicado ese pedo. Porque te lo explican en dos horas, güey. En los videojuegos te avientas tres Assassin's Creed 1, 2 y 3 para agarrar bien el pedo de todo, güey. Pero, o sea, ese pedo de las frutas de Adán está chicón. Las frutas de Adán. Las frutas del Edén. Se me hizo una mamada, güey. Se me hizo una mamada que sí, gente, spoiler, se la dieran a Cristóbal Colón para que la guardara, güey. Se me hizo una super mamada. Así ha pasado. Y en el videojuego, en todos los eventos importantes, están los pinches artefactos esos, ¿no? Entonces, está bien, es una buena adaptación del videojuego. Y por tanto, pues es una película de acción, y volvemos a lo mismo, ¿no? La crítica la va a despedazar y va a decir que es una mamada, pero pues su feeling es ir a entretenerte, güey, ver putazos, ver saltos de fe, y está chido, güey. Realmente, no sé si... De hecho, la debiéramos de calificar si mala o buena, güey. No, no, ¿qué tanto te gustó, güey? No, nada más. ¿Cuántos pues colosios mucho... ¿cuántos colosios le das tú, Atro? 3 de 5. ¿Era qué ibas a decir antes de dar tus cetros? Pues es que hay muchas opiniones encontradas. Yo por ahí hice medio sondeé a la gente que sí sabe del juego. Hubo gente a la que no le gustó, hubo gente a la que sí le gustó. Pero yo, como consumidor ocasional... quedé emocionada con esa madre. ¿Cuántos? Entonces, espero que haya una secuela, porque bien que dejaron la puerta abierta. ¿Cuántos packs con Zelda? Tú, 3 de 5, güey. 3 de 5 packs. La La Land, Angel, vas. Véndeme un pinche musical, Angel. Me puedo tomar mis pastillas de testosterona antes de que... No quiero que se me suban los estrógenos. Fíjate que, de pasada, el Angel va a hablar de La La Land, ahí te hablamos de Sing Street. Pero bueno, dale La La Land. La La Land, está muy buena la pinche película. Me la hypearon mucho desde antes de los Golden Globes, porque el pinche trailer lo pasaron eternamente, güey. De Harry Potter con Pokémon, desde entonces la estaban pasando. ¡Cállate, güey! ¡No digas eso! Los fans de Harry Potter se emputan, cabrón. No me pelan esos cabrones. No, no es cierto. Saludos a todos. Hemos perdido Patreons por ese tipo de comentarios, güey. Continúa. No, pero él tiene un chingo de juegos. ¿Qué pedo, güey? ¡Ay! Entonces dije, esta pinche película se me hace que sí está chida, ¿no? Es un pinche musical, pero por suerte no es ese pinche musical que al cual estamos acostumbrados gracias a la tradición Disney, a la larga tradición Disney, amiguitos. Ajá. Porque aunque uno creía que va a ser acribillado por musicales con tonadas ridículas a cada momento, en realidad no ocurre así. Está muy cabrón el pedo. No sé si se merezcan los Oscars al mejor actor o a la mejor actriz, pero la dirección está muy cabrona. O sea,
como lo escribió el gran Cuarón en su libro Primigenio, tomas largas, papá, y todas que no se noten los cortes. Entonces tiene mucho eso, tiene mucho ese tipo de tomas. En realidad la historia es muy sencilla, es realmente dos soñadores en toda la extensión de la palabra que se enamoran. Y evidentemente, pues, aunque tienen como este tipo de personalidad de que, pues, bueno, ella es actriz y, pues, quiere desmadrar Hollywood. Este cabrón es músico, Ryan Gosling es músico y, pues, quiere tener su propio club de jazz, ¿no? A final de cuentas, pues, los dos penden de un hilo porque, pues, cual diseñador gráfico en México, pues, así como de, sí, chavo, ahorita, ¿no? En un rato. Chingo de éxito, ¿no sabes, cabrón? Y es muy padre porque cada quien se enamora de los sueños del otro y dices, oye, qué chingón, ¿no? Como que se complementan, son igual de chairos. El pedo es que de repente, pues a cada uno de ellos les llega una oportunidad y la desarrollan, y es ahí donde se dan cuenta de que tienen tanto en común, tienen esas ganas de ser alguien tan fuertes que pues en realidad es lo que los tiene que separar y no pueden vivir juntos, ¿no? Entonces está muy chingona la edición, todo que son las tomas está muy perras, la verdad, hay secuencias largas muy muy llegadoras, el plano final es lo que sí te rompe la madre y dices, no mames, güey, o sea, esta película sí tiene como que esa intención, no nada más de venderte un chantaje emocional, sino que tiene una moraleja muy muy padre al final. Entonces está bastante bastante chingona. Realmente no hay como los grandes diálogos, todos son escenas, todos son simbolismos. De repente lo que le va a gustar a las chicas de ustedes, si es que tienen chicas, amigos que ustedes me están escuchando, o chicos, qué sé yo, ¿no? Cada quien su pinche gusto. Sí les va a encantar el pedo, van a quedar evidentemente jangueados de lo que es la historia, y pues mejor que todo, aunque es muy pacheca de repente, van a entender perfectamente todo lo que ocurre. La música también está muy buena, evidentemente pues está el jazz a flor de piel, obviamente si no les gusta el jazz van a sufrirlo un poco, porque Ryan Gosling se la pasa con esa bravata, ¿no? De que el jazz es puta madre, el género musical que no debió morir y pues no ves cómo pueda salir avante. Cuando el güey de repente se tiene que volver miembro de una banda de pop, dices, bueno, que ahí ya vi como que por dónde va el desmadre. En realidad, pues sí, él ya se está muriendo, pero puedes revivirlo con un poco de dinero sacado de las sucias arcas del pop, ¿no? Entonces, muy, muy chingona. Emma Stone, pues está cada vez más flaca, cabrón. Sí, me saca de pedo. Es como un chihuahua. Yo no sé por qué todas tienen que estar flacas. O sea, es un pinche estándar, mamón. Está muy rara la película. De repente ves a Ryan Gosling adelantando en su Porsche, güey, en su pinche supercarro. No sé qué carro sea, disculpen. Adelantando su casetera. Dices, cabrón, o sea, esto es en los 80s, ¿no? De repente ves a Stone que recibe sus alarmas del WhatsApp, güey, dices, qué pedo, ¿no? Y mucho de... ¿Estás diciendo que es hipster la película? Es hipster la película porque de repente ves fiestas, ves raves, y todos tienen como un look muy ochentero. De hecho, hay una secuencia muy cagada donde Ryan Gosling se queda sin chamba y termina de tecladista de un grupo de que aman intensamente los 80s, ¿no? Entonces, todo lo que ves va muy sobre esos colores muy, muy brillantes, muy eléctricos. Pero pues de repente, pues sí, todos tienen iPhone, ¿no? Entonces es muy cagado. Y coches, pues siempre ves Rolls Royce, cosas muy clásicas. Entonces es una película muy hipster en ese aspecto, porque no te deja muy en claro qué pinche época es, más que cuando les conviene utilizar algún recurso. Está chingona. Como les digo, es una historia de amor. Si no aguantan ese pedo, y menos los musicales, pues yo creo que por la historia de amor sí se pueden quedar. Musicales realmente son 3-4. Hay unas piezas que se les van a quedar, hay otras que se repiten toda la pinche película, pero tampoco son tan embarazosas de que, ay, viene el puto musical, no mames. Está muy chingona. ¿Cuántas placas de 3 puntos de crucitos le das a esta madre? No mames, repletos de carnalismo. Yo le voy a dar un 4 de 5. 4, vamos a dejar. No le doy 5 nada más porque no es mi género, me cuesta mucho trabajo este tipo de películas, pero esta sí me encantó hasta el final. Se va en chinga, dura, ¿dónde está esta madre? Dura casi 2 orejas, 2 horas, 8 minutos, chingue su madre, pero se te va en fa, mi amigo, en fa. Y pues bueno, si también les gusta mucho pues esa incursión cinematográfica del jazz, como lo pudimos ver en Birdman, ahí sí, ¿no? Esta madre les va a gustar bastante. Whiplash. Sí, Whiplash. No mames. Tiene mucho de eso, como que se está colgando de varias cosas. Vean Whiplash. Incluso de Casablanca por ahí. Vean Whiplash, putos. Es lo mejor que le ha pasado después de Crita en el cine. No, pero bueno. Mames. No, pues wow. Y vamos a la vas a terminar viendo, Atro. Ya te estoy viendo. Si estás viendo ahorita Trollhunters, vas a terminar viendo La La Land. Al final, mínimo a mediados de febrero.
De mí te acuerdo. No estoy viendo Troll Hunters. No te hagas, güey. Pinche asco. Él está mandando mamadas de huevos al Guillermo del Toro en Twitter. Sí. Acá, no he visto Troll Hunters. ¿Cómo crees? Estoy esperando todas las series de superhéroes de Warriors. Ya acabé de ver De que puso al amanecer, güey. No mames. No mames. Oye, rápido, vámonos rápido. Era tu serie, ándale. Mi serie para recomendar es Dear Gentlys. Gentlys. Holistic Detective Agency. O esa ay, madre, güey. ¿Cómo pinche se pronuncia? No tengo ni la puta idea. ¿Quién sale? Pero, ¿quién sale? Diles quién sale. Elijah Wood. Sale Elijah Wood. Sale. Sí, güey. O sea, es protagonista. Elijah Wood y Samuel Barnett. Madre. Sí, es inglés el güey. No lo había visto. No lo ubico en algún otro lado. Pero pues obviamente Elijah Wood sí. No. Dos. Sí me gusta, güey. Pero no porque esté sabroso. Oh, es algo espiritual, mi Angel. Es algo espiritual. Es un ser. ¿De qué va la serie? Está buena, está medio loca, bastante enredada. La historia principal es, se desarrollan varias historias al mismo tiempo, o bueno, durante los capítulos. No se centran en un en específico, ¿Son ocho? Episodios, son ocho hasta el momento. La primera temporada es de ocho. ¿Vale? Creo que está bastante loca, se desarrolla, todas las historias se desarrollan simultáneamente, sin embargo la historia principal se basa en Dear Gently, precisamente, que es entre comillas un detective, un autodenominado detective privado, güey, que es holístico. ¿Qué es holístico? Básicamente que se centra en que todo forma parte de un todo y su entorno determina de cómo se comportan las cosas, ¿no? Oh, entonces, el Dick Gently está en el lugar correcto donde tiene que estar y hace las preguntas correctas para resolver sus casos, ¿no? Y en este en particular están buscando a una chica que, como al segundo capítulo, güey, te das cuenta que fue su alma, su esencia fue cambiada o fue transportada a un perro. A la verga, qué pedo, manches. Está medio loca también, porque en la primera escena, del primer capítulo, de las primeras escenas, ves a Elijah Wood viéndose a él mismo en algún punto. Entonces, al inicio no sabes de qué va. Está medio bizarrona, está surrealista la serie, pero está muy buena, güey. Ya después cuando le vas agarrando la onda y cuando te van desenvolviendo las demás cosas, y está buena la serie. Yo se los recomiendo, échenle un ojo, denle tres capítulos para que sepan más o menos de qué va. Era. ¿Qué pues? Pregunta técnica, ¿cuántos churros me tengo que dar para agarrarle el pedo? Sí, pues, te vamos a recomendar que mejor veas Maniac. La nueva. Ah, muy bonita. Si quieres ver algo. Si quieres ver algo bizarro, a Elijah Wood viéndose él mismo sin aparato reproductor, eso sí está bizarro. Perdón, es que me expresé mal esa idea, pero ok, sigue. Unos churros. Necesitas un churro, güey. Necesitas un churro. Bueno, no lo necesitas, pero sí se recomienda. Muy bien. Y haber dormido bien. No te puedes quedar jetón. Ah, sí, fíjate que por ahí alguien me dijo, es que me quedo jetón. Y yo así, cámara, cabrón. Te vuelvo a recomendar algo. Y le dijiste, no te vuelvo a pasar otro pack, culero. Perdón. Como dice Vega. Así como cuando te recomendamos The Host. Está bien, pero está culera. Yo no me dormí en The Host, yo no me dormí, yo le di toda la oportunidad del mundo de Host. Sí, yo también, y yo le puse stop, no me quedé dormido. En algún punto de estos años va a salir la segunda parte. ¡Qué bueno, güey, no mames! ¡Qué chido! ¿No? Ahí nos platicará. Qué chilo. Un saludo a la gente de Sinaloa y Sonora y de Mexicali que dice ese pedo. Saludos al Daggett. En la vida me escucharán decir chilo, en la vida. El Yaco de Hobbies and Zombies también. Ahora resulta que aparte de ser México del Norte, es pinche tierra media, güey. Pues sí, ¿no?
¿Sí, no? ¿Sí, no? Oye, pero bueno, ¿cuántos packs con Zelda le das a esa madre? Le doy 5 de 5. Neta. Ay, cabrón. Bien, bueno. Se inventan una enfermedad que se llama pararibulitis, güey. A la verga. Que le da a la hermana precisamente de Lelaya, que es sentir cosas que realmente no están pasando, como por ejemplo que se incendie, llega un momento en el que ella se siente ella que se quema, ajá. No mames. O que por ejemplo respira, pero siente que se ahoga, entonces está buena la idea también. Muy bien. Ahí está la recomendación. Estaban de Era. Como festival de música electrónica, ¿no? Lleno de drogas. Me late. A ver. Está buena, denle chance, neta que está muy buena. La semana que... Espero que ustedes no se duerman como este... ¿Cabrón? ¡Este culero! La semana que entra hablamos de Sing Streets, mejor. La semana que entra. ¡Oh! Está en Netflix, Sing Streets. Y otra también, ¿cómo se llama la película esta que del que se le muere a la mamá? ¿Cómo se llama? Renny. ¿Batman contra Superman? ¡Qué pendejo! A Bambi se le muere la mamá, güey. Horrible. Eso sí es cierto, ¿eh? Marco, por si no sabían también. Sí. ¡Qué bonito! Marco también se le mueve la... ¡Spoiler, güey! Después de quién sabe cuántos jodidos años que salió esa serie. No mames. ¿Cómo se llama la película, era? Ya lo estoy abriendo, estoy haciendo tiempo, por si no te diste cuenta. Pero mi compu como que no quiere jalar. El Mixler la atoró. No sé si ustedes tengan problema con su Mixler. Sí, hay muchos pedos con Mixler. Entonces, pues lo bueno que vamos a subir Se llama The Other People. Other People, más bien. Other People se llama. La pena. La semana que entra hablamos de esa madre también. Uy. ¿Algo más? Que nos quedan 20 minutos. ¿Arrival o la otra semana? La semana que entra, ¿cómo la ves? Que al cabo ya hablamos bien. Hablamos de Sense8 por ahí también. Sense8. Ah, buena, güey. Sí. A mí me dio un chingo de esa madre. Sí, no, bueno, manches, yo lo disfruté, como no tienes idea. Y más su orgía que tienen ahí, no. ¿La del último capítulo? Dijiste es el punto más álgido de esta madre. No me acuerdo a qué altura del partido es la orgía, pero sí está loca. O sea, como lo repetí varias veces, es como que... Perdí la noción del tiempo, güey. La mitad del tiempo para oye, esas vacaciones que pasaron, me eché el maratón obligatorio de Full Metal Alchemist Brotherhood nuevamente. Cabrón. Gran historia. Luego el manga está de huevísimo. Luego lo checo, fíjate. Lo chido de Brotherhood es que es una calca del manga. Entonces, todo lo que nos latió del manga, ahí está. Ya llegué a la parte en la que en el manga te explican qué pedo con lo digital, está muy verga, güey. No, lo checo, porque sí, la verdad, me desilusionó un poco tener que chutarme toda la serie de nuevo, pero pues a ver. Ah, no, de veras, Alan, ¿puedo hablar de los mangas nuevos que he comprado? Bueno, de uno en particular. Vas, estará años aquí, Uy, Riné, ¿verdad, pendejo? Sí, no mames, nunca, cabrón, justamente esta semana, pues ya Panini y Kamite nos están metiendo el chilorio. Lo que viene siendo el chilorio. Ya sacaron justamente el primer número de Kyokai no Rine, que es uno de los últimos mangas de Rumiko la Chabelo Takahashi. Está muy perrón. La verdad, está muy padre porque ya estoy esperando con ansias Ranma. Pero Kyokai no Rine, la verdad, sí tiene todo el... Yo estoy muy pronto mal. En su Mimi de estar favorita, gente. Yo estoy bien pinche mal esperando a Ranma, güey. Es el manga que siempre quise tener. Está muy padre, ¿eh? De hecho, yo pensé que como que se iba a fresar con los años, pero Kyokai no Rine también es un buen asset de historia. Va, prácticamente lo que trata es que Sakura Mamiya, que es como que, digamos, nuestra Kanetendo en turno, es una chica que por alguna pinche razón puede ver fantasmas, ¿no? Clásico, ¿no? Ahorita pues ya muchos conocerán historias parecidas como quizás Blanqueador, ¿no? Esa bonita serie que mucha gente le gusta. y de repente, pues... Entre todos los fantasmas ve a un estudiante que dice, güey, ¿qué pedo? Y ese güey, pues en realidad no es que esté muerto, lo que pasa es que es mitad Shinigami, mitad humano. Es muy cagado el pedo porque ese güey pareciera que es un güey como que de mucha lana. Trae ese clásico abriguito chingón, como así como el güey del güey de Peach. ¿Cómo se llama ese güey? Ichigo. Lo he querido citar y no valgo verga. Pero el cabrón es... ¡Bankai!
El cabrón ese, es así. Ese. Es así súper pobre el cabrón. Y realmente, pues, de lo que vive es de una leyenda urbana que él crea acerca de que le dejen ofrendas por ahí en un pinche. Como una casita así meteorológica, muy cagada esto. Entonces, está muy vaciado. Al final de cuentas, pues terminan como en un romance ahí muy mamón. ¡Bleach! Y pues en Bleach hay romance, güey. Sí, güey. ¿Sí? Perdón, claro que sí. Esa madre. ¿Me perdonan? ¡Rukia Kun! Que no, la Rukia está bien culera, por cierto. No sé por qué pensaba que se iba a quedar con Rukia. No sé por qué. Bueno, es que todos dicen que se debe haber acabado esa madre, ¿no? Pues es que su defecto es que no tenía chichis, güey. Yo creo. Y la otra estaba de no más. Mira, la otra tenía chichis, estaba bonita, quería un chingo el Ichigo, era una waifu. Qué culero, ¿verdad? Qué difícil elección. No mames. O sea. ¿Qué te parece, cabrón? Entonces está muy chido, está muy cagado. Tiene mucho del humor randmanesco que, bueno, a pocos que lo hayan conocido. Pues ahí sigue, fresquecito. Yo pensaba que no, que era puro chile, pero... Está muy buena la pinche historia. Entonces, ahí si pueden, lléguenle, ya está por ahí. El pedo es que, bueno, ya es de los mangas que salen con el precio renovado, ¿no? Esta bonita situación económica que nos aqueja el día de hoy. Ya cuesta 85 varos, y de aquí en adelante todos van a ser de esa rodada. ¿La edición está culera? ¿Mandé? ¿La edición está culera? No, la edición es muy sencilla. Es cumplidora, es de pasta suave. Culera. ¿No? Ahorita lo más chingón que van a encontrar es Tokyo Babylon y quizás hay un manga que no me gusta. Te rolea. Es X, pero es muy pinche aburrido. God Eater, una jalada así. Está. Es de los mangas más grandes que hay. Ah, quizás lo puedo comparar un poco con estos del perrito que el guardián de las estrellas. ¿Sí lo ha leído ese, Alan? Pues sí. No mames, güey. No, está tengo malos recuerdos con esa mierda, güey. Está bien verga ese pinche manga. Malos recuerdos tengo con esa mierda. No compren esa madre. No compren esa madre cuando se van a divorciar, por favor. Sí, no, después. Son como tres mangas que están como muy bien editados. Estos realmente son muy sencillos porque además, pues, hasta ahorita van 33 volúmenes. Entonces, calmado el pedo. No. Entonces va a estar muy cabrón el desmadre. Son historias, ya saben, que pues realmente no tienen pedo. De repente pueden comprarse el 2 o el 5, no hay bronca. Siempre va a haber como aventuras jocosas. Y ¿sí? es lo que está muy chingón de ese tipo de manga. Entonces, compren esa madre para que traigan más de Rumiko, por favor. Sí, ya esperemos que lo de manga, lo de Randa sí pegue chido, mi Alan. Tenemos que hacer algo. Yo quiero que traigan Mason y Cuco. Puta madre. Ojalá, No güey. Va a suceder. ¡Cállate! Sí, no. No va a suceder. No. Yo pensaba que nunca. Está muy vieja ya para que la traiga. Ay, son 2 años antes que Ranma y medio, no manches. No. Muy vieja, dije. Van a traer supercampeones, que es más vieja que Mason y Cuco. Y creo que es la original, ¿verdad, güey? Sí, van a traer Capitán Tsubasa, perdón. No, mames. ¿Cuándo reimprimen Saint Seiya, por favor? No, no van a hacer. Eso sí me opongo, dice. No, mames, güey. Le va a traer Panini otra vez. ¿Para qué chingados? Oye, está como la edición de Evangelio. Qué culera está, ¿eh? Está muy sencillita, está muy acá. Qué culera, güey. La chida es la de Ibrea, amiguitos. Un saludo al Abner, que le digo, no, ya me compré otra vez Evangelion de Viz. ¿Para qué, güey? Si lo está sacando Panini. Y yo de... pinche Abner, está bien mal. Nomás para que se den un fijón, la de Panini no tiene páginas a color. No mames, ni las... No, ¿las del principio no vienen a color? No, señor. Qué pinche error. No las has abierto, ¿verdad? ¿No las has comprado? Porque de hecho las de Ibrea, esas sí vienen a color. ¿No las has comprado, Angel? ¿Mandé? ¿De Panini no has comprado Evangelion? No, ya lo tengo 3 veces, güey. No, ya no podría comprarlo otra vez. ¡Evangelion! Sí, pero no está chida la edición. ¿Me estás diciendo que Ren es más fan que tú? Es Panini. Yo tengo las ediciones chingonas, amigo. Bueno, no, tengo pues la primera edición. Yo veo como que te está cuestionando, güey. El Ragna sigue como campeón invicto como fan de Evangelion, ¿eh? Sí. Nada me la pela ese güey. Nada le gana, nada le gana a su sostén de Misato de Evangelion. Sí, me la pela, yo tengo las 2 extremidades inferiores. Me ha mandado selfies donde usa ese brasier. Entonces, cállate, no manches, qué asco. Ay, güey. Ah, no lo tenía que decir. Oh, güey. Perdón, amigo, perdón. Que sí lo conocemos, güey, no mames. Yo le he estrechado su mano, no mames. Qué asco, bueno, Ya, compren Ranma, ya quiero que salga Ranma.
Sí, ah, Ranma siempre fue mi... Siempre quise tener Ranma. Ranma es uno de mis mangas favoritos. Cabrón. Trajeron 20th Century Boy, trajeron Ranma, Capitán Tsubasa, que traigan Meizuni Kuko la chinga. No, Meizuni Kuko es un gran manga. Creo que es el mejor manga de Romiko. No, no mames. No me mames. Atrevo a decir. Es el mejor manga de Romiko. Au. Y rápido nomás, estoy... ¿Qué manga crees que estoy leyendo ahorita, Angel? En línea, porque ahorita no ha salido aquí en México. ¿Ya salió el nuevo arco argumental de Berserk? Pues no, el arco, me dejas el arco muy amplio, pinche Alan, ¿qué pedo? A ver, dame una pista. Ashita no yo. Es un manga de baile de salón. ¿Baile de salón? Mira. Era, ¿me puedes pegar aquí? Dice que si me pegas así, que me pase el corazón. No mames, no, Alan, pues iba solo, güey. ¿Cuál, güey? Welcome to the Ballroom, se llama la serie. No, pues wow, ¿eh? Sí, es tan bueno como cuenta la leyenda, amigo. Esa cosa va a tener anime, creo, en tres, cuatro meses. ¿Ya te inspiró a bailar salsa, amigo? Güey, en la puta vida he visto un puto video de baile de salón, güey. Se me hace la cosa más de hueva ver gente bailando. Yo suficiente tuve toda mi pubertad ver gente bailando mientras yo estaba alcoholizando. ¿En serio? En la vida. Este manga está de no pinches mames. Así, güey. O sea, el dibujo está cabrón. La forma en que el autor plasma, el dinamismo con el que plasma los movimientos de los personajes cuando están bailando está de no mames. ¿Y cuál es el baile? Tiene movimientos especiales, güey. Y hay una técnica legendaria, güey, que nadie puede hacer, güey. Cállate, güey, que es horrible, güey. Porque hay una... Mira. Así de mal está esta cosa. Y así de mal están los japos. Y así de buenos son para venderte cosas que no tendrían por qué venderte porque está mal. A ver. Que al principio te enseñan cómo es el vals, ¿no? Bueno, lo básico. Que no, que el vals es así, movimientos para atrás, para adelante, así como si fuera un péndulo, ¿no? Oh. Es pendejada, dices, ¿no? Es pendejada. Dos tomas adelante, cuando es el primer concurso del tipo de protagonista. Y dicen, no, la primera ronda va a ser de vals. Y yo por dentro, vergas, este güey ya practicó vals, es una verga. No va a batallar, así, por dentro, güey. Y fue cuando me di cuenta que me tenía agarrado de los huevos el manga, güey. Ah. Me siento como en reunión de doble A. Pero, o sea, abarca todos los géneros de sí, baile de salón, entonces. Salsa, vals, tango, cha cha cha, baile no. Latino. No mames. Está muy chingón. Estás cabrón, pinche. Qué al. Miedo. El dibujo. Cuando uno cree que no puedes caer más bajo, sabes que es mamada. No, neta. Yo los invito a que lean los primeros tres. No, a mí no me andes invitando a ese tipo de reunión. Yo sí lo leo. A ver. Güey, no mames, me recomendaste de host. Pero no mames, güey. Y te hice caso. Me recomendaste de host, güey. Y estamos hablando de un manga donde bailan, güey. Me recomendaste un puto monstruo putero donde todos se ríen y hacen pendejadas. Y sale. Ve tres capítulos, güey. No. No creo, güey. No creo, Alan. Oye, ¿quién dibuja? No, o sea, el nombre, pero el dibujo está de no mames, güey. Las tipas, puta, güey, no mames. Todas. Sabrosas. Todas, güey. Todas, la chingada. Todas. Hasta hay una que está plana, pero no mames. Neta. Qué pinches nalgotas. Pero, por su lado, los tipos también los dibujan así como si... Con paquete, así chingón. Baño erótico y la chingada, sí. Pues, sí. Hay para todos. No hay ya hoy, de repente, ahí en el pedo. Pero también hay Yuri. Entonces, te digo, es que está chido. Está padre. Tiene para todos. Tiene para todos, exactamente, güey. Oye, muy bien. No, pues se oye que hediondón, güey. Yo lo único que les digo, denle oportunidad. Lo peor que puede pasar es que esté culera y me mienten la madre. ¿Han visto cosas? Venga el otro y te diga. ¿Le han hecho cosa al Job? ¿Le han hecho caso al pinche Ryler? Hay gente en el chat asquerosa que le ha hecho caso al pinche Saku, güey. Háganme caso. No mames. ¿Cómo de qué? ¿Eh? ¿De series? De escuchar el capítulo 100 del Chinca, donde sales, güey. Ah. Te cabrón. No te creas. Pero, véanlo. No, o sea, pues si ya le dijiste, ya para que le quieres arreglar el pedo, güey. No, vean el capítulo de ¿cómo se llama? De Welcome to the Ballroom. Está chido.
Si no les gusta, pues me mientan la madre. Ahí está mi Twitter, arroba Conan, Core, con Cela, con doble L. Alan está bien culero, me dice. ¿Sí? Muy bien, cabrón. Uy, mira, ya están llegando los mensajes de hace como media hora, mira. ¿De odio? Sí, a mí se me hace que eso le guste, que solo le gustó por Michael Fassbender. No, pues ya. Sí, ya, ya va, van lejos. Pero bueno, ¿algo más? ¿Qué quieren decir? Recomendar. ¿Algo más para reseñar? Pues yo creo que hasta ahorita sería eso una máscara. Oigan, que alguien despierte al Vega, ¿no? Porque se hace que... ¿Qué? Vega no hizo nada, güey. A ver, reseñanos aunque sea, pues una chela, güey, que te hayas tomado. Híjole, pues cuál, todas las artesanales que probé. Ay, no, a ver, a ver. No, no, no. A ver, ¿qué pedo con la Victoria, michelada, a ver? No, fíjate, esa no la consumí, pero consumí una cosa buenísima que se llama Lágrimas Negras, güey. Ah, cabrón, ¿y eso qué es? Cerveza. ¿De dónde es? Super densa, no me acuerdo dónde chingados es, pero... O sea, es que ese es el pedo llegamos también. Llegamos al bar. ¿De qué país es? No sé, güey. Pero no el empase. Pero de la gama de artesanal está más barata que la Minerva todavía en 20 baris. El atrojiste, ¿eh? Oye, atro. ¿Mande? ¿Por qué andas tomando cosas así, todas hipsters, amigo? ¿Qué? ¿No se supone que tú hacías tu propia cerveza en tu casa? No, pues por eso consumo de cerveza, porque es artesanal. Nada más cuando me sobra dinero, porque pues tan caro. Oye, espérate, cabrón. Espérate. Bueno, la gente se va a desencantar del personaje, güey, tranquilo. No, sí, atro, no, está cabrón ese desmadre. ¿Qué? Sí. Al rato que sepan, no, yo cuando los pago con tarjeta de crédito, no. Ey, espérate, tranquilo. Muy bien. Pero estas lágrimas negras. A ver, la Minerva, ¿qué pedo? ¿Cuál también es artesanal, güey? Pero ya se está haciendo, como que ya está perdiendo su esencia, güey. Ay, cabrón. Se está haciendo comercialona, güey. A ver, muy importante, ¿es rubia o es oscura? De las dos. Ay, de las dos. Cabrón, qué pedo. Hay más variedad. ¿De dónde es? Del norte. Tijuana, dicen. Dicen que es de Tijuana. ¿A poco? Sí. Según esto, pero bueno. Qué chingón. Rápido los saludos, ¿no? Porque sí. Ya se cayó el Mixler. No, el Mixler, parece ser que el chat no está jalando. Ya me llegaron varios tweets a la cuenta de arroba los inmamables. Ya pues, saben, ya pueden checar ahí. Pero ¿cómo fue el pedo? ¿Ya no nos pueden escuchar? No nos pueden escuchar o creo que no pueden poner. Ni dejar mensajes, güey. Creo que no, sí, no pueden, pero pues bueno. Ahorita vamos a leer rápidamente. Vamos a saludar a la gente, ¿no? Que dejó mensajes. Que dejó mensajes en la caja de comentarios de. Ah, también. ¿De iVox? De iVox. Déjame ver. ¿Dónde están esos pendejos? A Víctor 07. A ¿cómo se llama? A Javier Oropesa. A Julio RDZ. A Agustín Arias Sánchez. A Magol. A Barte. A Barte. A G. LS2707-1984 y Esteban AS, que nos dejaron comentarios ahí en el iVox. ¿Algún saludo que tengan ustedes? Pues al doctor Caramón el Blanco, ¿cómo chingados no? También saludos a mi carnal, Marco Metesta. Bueno, aquí estaba también, de hecho, conectado, que por ahí me pidió que hablara de este crowdfunding muy pedorro, de unos supuestos dueños de la licencia del canal de esta mamada. La semana del canal que entra, de Locomotion. La semana que entra, güey. En una semana se van a cumplir. Entonces, los 7 días para su Kickstarter. Sí, se va a acabar y vamos a revelar cómo estuvo la farsa, ¿no? Pero... Sí, vamos a esperar 7 días, la próxima semana le damos en su madre. Disculpa, carnal, que no lo hayamos podido mencionar, pero sí, leí tu comentario, aquí tengo la nota. También saludos a mi clan Tecutli, que también está mandando sus citazos de pánico, porque pues ya no puede mentarnos la madre en vivo, como de que no. Y también saludos a Edgar Rivera, que nos escucha y pues nos acaba de añadir al bonito Twister. Un saludo, carnal. Era, Vega, Atro. Saludos, ¿vale? Un saludo a la güera que me deja grabar y que me quiere. Que lo cosa. ¿Qué te parece? No, un saludo a la güera que pues que ya se fue a mimir. Muy sí, bien. Pues, saludos a la güera también. Bonitos sueños. Y esa esperando a peda ya. Bonitos sueños. Que se creen europeos. También un saludo a todos los pinches aspiracionistas mundiales. Ay, güey. Saludos a Don Seth Cosnar. Besotes, Cosnar. Oye, ya pueden checar. Ya va a venir Villor para dar la pus. Oye,
York. Angel, ¿cuándo va a venir tu diosa de Islandia? Ah, la diosa islandesa, no mames, viene en marzo. ¿Cuándo va a venir a cantar como ballena y como delfín, güey? No mames, no. Va a venir, o sea, al DF y al ceremonia. Al ceremonia va a estar por acá y lo más seguro es que pase a mi casa por unas chelas. Ándale. Oye, güey, pero sí explicar que Björk tiene un disco donde hace sonidos como animales, ¿verdad? Sí, tiene varios discos conceptuales. Unos que está muy cabrón ese pedo, pero... Qué pedo, si no, qué buen pedo que para cuando te sientes, quiera salir del pedo. A huevo. Conceptual. Exactamente, es lo que iba a decir, güey. Pero bueno, ¿era algún saludo que quieras dar? ¿Algo? No, ya aparte de eso, no. A la verga. Oye, ¿dónde pueden seguir? Saludos, besotes, el señor Seth Cosner y ya. Ay, no. ¿A dónde te pueden seguir mandando regalos, era? Estás, Gunshot, te estoy buscando. Oye, a ver, el nombre del cómic de bailes. ¿Eh? El nombre de cómic de bailes es Welcome to the Ballroom. Welcome to the Ballroom. Ballroom. Es un manga nuevo, amigo, ya tiene rato. Tiene rato, tiene como 3 años, pero esto está en hiatus, pero hijo, me quedé picadísimo con esa cosa, el horror. Pero bueno, 41 personas escuchando según esta madre, Nosferatu, Mike, Ignacio Flores, Lesnica, Carlos Maya, Deadpool, El Pollo Loco, Chinay Co, Crito Waifu, Guerrero Héctor 101, Gaspar Jara, Wolf Logan, Víctor Byrne, Alex el Perro Gris, Omar Acuña, Marco Metesta, Nepu Nepu Ne, Atena, tiene luz. Valdemon, Eterno Presidente, David MST, Gonchom, Fox 0256, Esteban AS, Crossfire GS, 16 personas que están escuchando sin Nick, que lo más seguro es el desmadre que tiene ahorita MixLR. Muchas gracias. Atro, ¿dónde te pueden checar? ¿Dónde te pueden buscar? ¿Dónde te pueden mentar la madre? En el Face, güey, ahí en Atrocitus Red. También vayan y denle like a la página de Team Pharmacy. ¿Todavía vive, amigo? Sí, güey, todavía subimos contenido, güey, harto saludable, entonces pues, vayan, denle like, Excelente, era, ¿dónde te pueden mentar la madre? ¿Dónde te pueden pedir el pack, pero de forma, pues, no? ¡Ay, mentar la madre, güey! No te pueden. Oye, es que... No pueden, güey, no pueden mentarme la madre porque es mi Facebook, es mi Twitter y los... Yo digo que fue culpa de Lala. Oye, era, ¿dónde pueden checar tus reseñas de las películas que ves? Cabrón. Pueden visitarme, gente, en Twitter como @erapapercraft, en Facebook como era Midgar, y sí, estoy subiendo reseñas de las películas que he ido viendo. ¿Cómo? Y no las sube a la página de los Inmamables. Oye, pero deja tú. A ver, yo no sabía que podías subirlas a la página de los Inmamables. Si me hubieran dicho... Mira, te voy a decir una cosa, fíjate lo que hemos subido últimamente a la página de los Inmamables. Te voy a decir, para que no digas que... A ver, viste, publicación desde el pinche curso, o sea, de apreciación de los casi inmaculados Tigres del Norte. Un saludo al Seth Connor, ya sabemos cómo te sientes tú. Oye, tu Steam, ¿cuál es tu Steam? Era Midgar, creo, güey, que soy la única persona que osó ponerse como era en Steam. Entonces, si ustedes ponen era, luego salga, güey, mi avatar es es Azuka con su gorra de orejitas de gato, güey. De conejo, ¿no? Entonces no hay pierde. ¡A huevo! Muy bien. ¡De conejo! Angel, ¿dónde te pueden checar? ¿Dónde te pueden entrar la madre? Me pueden checar ahí en Twitter como @angelcast, ¿cómo no? También pueden buscarme así en Facebook, sin pedo Dan. Y pues bueno, aquí vamos a andar como que no en los Inmamables. Bien, el Angel Cast ya regresa en febrero, ya tengo 2 episodios. Uno se los voy a vender, culeros, para el Patreon. ¡Ay, güey! Y por ahí a lo mejor vamos a estar con Jesús Chavarria y mi ex jefe, el Mario Monroy, entonces... ¡Ya que viene, Steve Akuma! ¡Ya que viene! ¡Ya vas a terminar, güey! Te paso de ver. Con el buen Cristóforo, entonces pues ahí les cuento cómo estuvo ese pedo. Y pues nada, banda, pues yo creo que vagabundeando en los bares, porque como va mi pinche trabajo de culero, yo creo que sí, ya finalmente voy a dejar de ser godín. Esperemos ya para febrero, chingue su madre esto, ¿no? Entonces, vamos a ser ñoños ahora sí, 24/7, a comer un chingo de engrudo, pero qué diablos. Vega, ¿dónde pueden buscar o checar? Vega. Es más, antes de que te despidas. Espérame, déjame leer esto. Ya está. Ahora sí, síganme cantando a Vega. Vega. Ya está protegido por el poder de Vega. No, con lo que tomé, pero estaba bien chupada la botella.
¿Qué pedo, sí, o sea, lágrimas negras, pero... pueden encontrar en Vega Pliego, Twitter y Facebook todo pegado. De hecho, en Twitter ya estoy poniendo lo que es la canción de la semana. Esta es la primera canción de esta semana, de esta temporada. Es de Austria, la canción se llama Future Politics. Austria la podemos recordar por un bonito sencillo de 2011 que se llamaba Don't Wanna Lose You. Ahí vamos a estar poniendo muchas cosas y pues de verdad muchísimas gracias por eso. Por estar aquí, gente. Una disculpa por lo de MixLR, no es nuestra culpa, pero pues va a estar ahí en el iVoox de este podcast. Esto sin ustedes no sería posible y pues los esperamos aquí la próxima. En YouTube. Ah, y en YouTube también. Y nos pueden dar estrellitas en iTunes, no sé. Así es, mis estimados compañeros. Muchas gracias. Compañeriwis. Ok. Mi nombre es Coreala. Core con Sale con doble L. Me pueden buscar en Twitter como Coreala. Como Allan. Doble L. Me pueden buscar en Facebook igual. Me pueden buscar mi Facebook privado. Agréguenme, no hay pedo. Ustedes agréguenme. No les puedo decir nada. Ya que los agregué yo. Otro más. A ver. Hijo, todos los domingos a las 8 de la noche, Inmamables. ¿Qué tal? Olvídense de los jueves ya, un rato. Por un tiempo, olvídense de los jueves. Hasta que Don Patrón pueda. Hasta que Don Patrón pueda, exactamente. El podcast lo voy a subir ya ahorita, entonces ya para que empiecen el lunes con la información, ¿no? Qué mejor forma de empezar su semana con los Inmamables, ¿no? Es una semana funesta. Exactamente, güey. Con tanta dosis de inmamabilidad. Sí, el fin de semana casi nadie tiene chance de hacer nada más que estar tirando flojera. El lunes, cuando ya lo necesiten, ya necesitan ir al trabajar o tirar desmadre allí en la oficina, escúchenos sin mamarles, ¿no? Qué bonito. Los pinches dominios, no sé a qué te refieres, pinche Tiber, pero bueno. ¿Dónde pueden encontrar los inmamables? En iVoox como los inmamables. En iTunes. En iTunes como los inmamables. En Spreaker como los inmamables. En Stitcher como los inmamables. En YouTube como los inmamables. En SoundCloud como los inmamables. Ah, cabrón, ¿ya estamos en SoundCloud? Sí, en todos lados. Estamos ahorita ya. Los inmamables estamos en todos pinches lados. Tenemos un chingo de varo. Tenemos Spreaker que hace todo. Pero bueno. ¿Cómo se llama? Pero sí, recuerden, todos los domingos, 8 de la noche, por mixlr.com/overdrive-media. Aquí vamos a seguir. Una disculpa a toda la gente que podía ser acostumbrada a los jueves, pero pues la neta, o hacemos el domingo el podcast, o no grabamos. Entonces, o no grabamos, ese es el pedo. Pena. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo donando para el Patreon de los Inmamables. Nos siguen ayudando a seguir haciendo el podcast. Para los tamales de dos. Nos tomamos, tomamos un mes, porque la verdad teníamos pues casi un año ininterrumpido sin dejar de grabar. Creo que nos tomamos nada más vacaciones en agosto. Sí, un ratito. Y en esta vez, entonces, después de eso, pues ustedes saben que es continuo, ¿no? El podcast. Sí. Posiblemente no había contado con que va a haber Super Bowl el día la verga. El domingo de el que sigue. Sí, güey. Hay que ver que si se graba sábado o qué pasa, no sé. Todo depende de cómo andemos nosotros de tiempo. No tiene caso, a lo mejor que lo grabemos. Entonces, ¿el Super Bowl qué, güey? Vamos a grabar. Hay que ver qué ondas. Y de todas formas, el día 12. El día 12, que cae en domingo, yo voy a andar en el DF, lo más seguro. O regresando. ¡Ah, huevo! Lo más seguro es que esté regresando el domingo. Lo más seguro, si no es que regreso el mismo sábado. Voy sábado, veo, saludo, y a lo mejor el domingo me regreso. Entonces, posiblemente no vamos a poder ver. No vaya a ver. Pero, fuera de eso, ya... camino al podcast 100 de los Inmamables. Este año, vamos por el 100. El último capítulo de los Inmamables tuvo un chingo de descargas. Muchísimas gracias. Toda la gente que se estuvo suscribiendo al canal de YouTube. Muchas gracias también. Más de 200 suscripciones, suscriptores. No mames, qué chingón. Gracias a todos por escuchar, por mantener esta madre viva. No sé si vaya a haber convivencia, si llega a haber algo, pues ya veremos, ¿no? No lo sé. Sí. Y a lo mejor ya después ir a en específico para verlos a todos ustedes, ¿no? Pero por el meeting con el Core. No, solo para Patreon. Yo en el Barcade.
Sino todos, o sea, todos los todos los que formamos parte de los Inmamables, juntarlos en un lado para que nos vean. O sea, a mí que me van a ver, güey, yo nomás grabo esta madre, ustedes son los que hacen el podcast. ¿Sí? Yo nomás así como que... ¡Yo no soy nadie! Soy el pobre. ¡Solo tengo 17 años! ¿Qué más? Otro aviso parroquial, va a haber más contenido para el Patreon. Chinga mi madre. Está chingón. Cada mes vamos a estar subiendo cosas para el Patreon exclusivas. Sí, ya, por ejemplo, el especial de Amy Winehouse. Amy sí. Winehouse, perdón. Sí. ¿Cómo se llama? De Vega. ¿Gutiérrez? Se llama Vega. Arlick. Arlick Gutiérrez lo quiere y lo vamos obviamente a hacer. Obviamente se lo vamos a dar a Arlick y para los Patreons. ¿Escucharon el intro de Saint Seiya que hicimos? Está bien. Tienen cosas más chidas de parodias y demás. Para el Patreon también. Si no quieren entrar al Patreon, pero dicen, les quiero aventar 20 pesos, culeros. Lo pueden hacer por Mercado Pago. Métanse a la página de losinmamables.com .wix.com/inmamables. Ahí pueden encontrar la forma para donarnos en el Oxxo. Como hizo buen Arlick, ¿no? En el Oxxo, en el Seven, en el banco, en Telecom Telégrafos, güey, ya tienen para aventar, entonces no se hagan. Nos han llegado 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo donada también por esa parte. Por PayPal también nos pueden donar. Entonces, es contenido para ellos. O sea, este contenido es aparte del podcast. El podcast no, nunca lo vamos a hacer para... ¿No tiene pedo? No, el podcast es para ustedes. El podcast desde un principio ha sido para todas las demás personas, pero hay gente que nos ha estado ayudando y la verdad se merece más. Entonces vamos a hacer lo posible para darles más contenido. Es una chinga, no lo voy a negar, pero lo vamos a hacer porque nos gusta, ¿no? Y los queremos y los damos besito así tronado y todo el pedo. Claro, huevo. Y me estoy alargando, pero porque no hay pedo. Ha sido un mes en que no hemos grabado y pues... ¿No te escuchaba desde el año pasado, Bielena? ¡Qué cagado! ¡Al Robin de Capuchita! Perdón. No compré el libro para aprenderme todos los personajes de DC. Dicen que es el mismo güey que escribió el libro de cómo reconocer a tu Predator, ¿verdad? Pero bueno. ¡Al de Capuchita! Sí, güey. Dice... Le quiero aventar ropa sucia para que la laven. ¿Cuánto cobran? ¡Ay, güey! ¡Pinche Tiberacuma, güey! Tanto pinche rato y vienes a tirar mierda, güey. No mames, Tiberacuma. Pues, güey, la señora que viene a lavar a mi casa, güey. Cobra 60 pesos la docena, güey. ¿Y Tiber cuánto? Van a lavar a su casa. Sí, oye, papá. Qué cabrón. Ay, pero pues no manches, ¿cuánto son en casadera? O sea, ya te quiero. ¿Y esa señora que lava la ropa también te la regalaron, era o no? No, güey, a ella sí le pago. Es japonesa, sale del Patreon, güey. Claro que sale del Patreon, entonces. Sigan donando, sí. Gente, sigan donando. Pero bueno, chingón, señores, esos fueron los Inmamables. Muchísimas gracias al primer Inmamable del año. Los queremos un chingo. La semana que entra, recuerden, sábado a las 8 de la noche del DF. Domingo. Digo domingo, perdón. Domingo. Domingo, 8 de la noche DF. No tienen ahora pretexto, putos. No, después de misa se pueden regresar a escuchar. No hay pretextos. Ay, es que es muy noche. Ay, es que vengo de trabajar. Ay, es que mi novia me pega. Ay, es que estaba cenando. No hay como pretexto. ¿Putiza? Vengas a escuchar Los Inmamables. Y pues nada más. Vámonos pues, señores, ya es noche. Let's go. Vámonos, cuídense mucho. Vámonos. Un besote a todos en el peyoyo. Esto fue Los Inmamables. Bye, bye, bye. Vámonos. Abrazos, cuídense. Besote. Abrazo. Nos queremos.